es el tío Roel. Se mete a mi cuarto, me agarra las pompis, las usa como bongos también. Roel. You son of a bitch. Hey, Dalton. Estoy Dalton. Hey, Dalton, vienes a limpiar este hoyo, este pueblo. ¿De qué es? Te quiero llevar de sacaborrachos. ¿Cómo está, compadre? A la mesa riñoña, güey. ¿Cómo está, bicho, compadre? Qué pinche perro gusto verlo. Siempre. Tan elegante. No, hombre. ¿Te cayó aquí una caca de paloma o qué es eso? A ver, ¿sabes qué es, güey? Danonino, güey. Es un danonino. Ah, la verga, no. Por favor. Esto es de gordos, güey. Sí, güey. Te voy a decir algo, güey. Hace, hay una mancha de danonino, mi compadre. Mi mamá no me di cuenta, entonces me la lavo. Abrí hoy el refri. Eres un niño de 5 años, güey. Güey, llevo 17, 15 años sin comerme un danonino. No me digas. Que eran muy cotizados de morrillo. Sí. ¿Sabes qué? Mi hija, la menor, pues echa de eso de snack para la escuela. Abro la puerta del refri y le dije a mi señora, necesito siempre comida saludable al frente. Hoy no hemos hecho la mandado porque mañana mi señora, si Dios quiere, se va a un viaje. Y home alone. Pero bueno, eso no es el tema. Abro el refri, entonces no había tanta consumo de comida. No había tanta comida porque pues dijo, cuando regresemos. Y quedaban dos danoninos y los vi. Había un Yakult y dos danoninos. Y obviamente que pinche líquido de jengibre para limpiar la mamás mías, así que pues, bajo en grasa, así. Y yo dije, o sea, ¿jengibre? Sí, dicen que el jengibre, compro unos shots de jengibre que te limpia para que cagues. ¿En serio? Sí, sí. Ya, compadre, entrando en esta edad, ya sabes que hay que meterle aditivo. Que y melatonina para dormir y vergases en la costilla para que no. Compadre, magnesio y zinc. Sí, ya. Este es para todos, ¿eh? Ya en la nochecita, media hora antes de dormir, te tomas una. Así las venden en cualquier tienda de vitaminas. Magnesio y zinc. Su puta madre, duermes bien a gusto. O un churro. No, yo estaba bien, sí, ¿eh? Estaba viendo un churro de cajeta, y no me escuchó. What you doing ahead? How to do? Y empecé a maldecir a mis padres, ¿no? También dije, por su culpa, soy gordo. Sí, claro. Y agarré ese danonino. Muchas gracias. Me lo chingué y se me cayó. Subí las escaleras de tu casa, que es mi casa. Gracias. O sea, que tu casa, que es mi casa. Y nomás escuchó, ¿quién se comió mi danonino, mi hija chiquita? Y yo, no, amigo. ¡Cállese el hocico, que yo lo compré con mi dinero! Esta es mi casa, mi refri. Todo esto, acuérdense que todo esto es mío. Me voy a morir, no se lo voy a dejar. Saludos a la verdura del caldo, así se llama. Saludos, Rifle y Black Pistol, el primero que se conectó a este en vivo. Buenas noches a todos. Buen provecho a los que van a cenar con nosotros. Saludos a este maravilloso equipo de producción. Señor Iván Famante, nos lava su danonino. Derek Villa en el audio, en los controles. Isaac, supervisado por Rubestel con la vara en alto. Oye, hubo junta, ¿va? Sí. Bajaron varios así llorando, güey. No, sí. ¿Se levantó la voz? Se levantó la voz. Ya saben que aquí es martes de junta. Saúl supervisando que los demás supervisen. Rachel Acosta en los comentarios. Y Yami Roots en su. ¿Cómo llamarlo? En esta faceta. Es que ya no solo es CM. Ella no es. Ella es. Ya no es community manager. No. Es apoderada legal de TikTok. No, ya. Ya estamos hablando de. Es. Que ya le están exigiendo traje sastre. Subdirector. Y vino de traje sastre. Traje sastre. Cuando el sastre va a jalar en la obra, ¿no? Pero, sí. Cuando va después del Pal Norte, va. Sí. Pero, el sastre que ya lleva dos días en el Pal Norte. ¿Qué pasó ahí arriba que bajó Isaac con un vergazo aquí? Es una mano aquí marcada. Ayer se equivocó. Ah, ok. Y hay cuotas. Me dijo, le dije, ¿qué pasó, hijo? Estamos jugando manotazo. Hay tabla. Y le dije, ay, pues perdiste, ¿verdad, güey? Todos diciendo, ya llegué, patrón. Qué chingón, muchísimas gracias. ¿Por qué? ¿Qué pusiste para que digan? En el grupo de... Saludos a la gente del grupo de WhatsApp. Ya voy a empezar a mandar fotos de mis pies en el grupo de WhatsApp pendientes. A ver, güey. Oh, y hay que, hablando de fotos de pies, hay que saludar a nuestros amigos del Guayabo Monterrey, la concha de tu madre, Rusia. Compadre, ¿cómo están? ¿Cómo estás, hoy hermano? Tiene usted un reto. Sí. La gente ya es, a ver el reto. A ver si puede. Déjame decirte que te mandaron felicitar mucho, a ver. Porque la semana pasada se cumplió con todos los objetivos. Y aún así, no lo van a creer, hubo gente pendeja que decían, qué grosero Franco que aventó el plato.
Sí, gente pendeja. No entienden el cotorreo. No le saben al pedo, güey. La miden mal, se llama, se llama. Yo digo esa frase, la miden mal. Sí, no, no le saben al shit post, dijeran los chavacanos. Pero bueno, es gente que... Se me cayó el abrazo. Que todavía estén cibercafés. Saludos. Carnal, esperemos que hoy no nos defraudes como no nos defraudaste. Aunque te equivoques. No. Hubo vergazos allá, hubo gente corrida en Guayabo por ese... Sí. ¿Por lo del Chicharo? Sí, el borre falso le dimos sin bono esta semana. De hecho, le salió vitiligo porque ya traía blanco aquí el vergazo. Se ve más blanco del puto. Sí, el susto, ¿verdad? El cuello lo trae medio... No, eso es resistencia. No. Lo trae como con collar de mugre. Sí, ¿qué onda, compadre? ¿Listo? Sí, listo, parino, listo. Listísimo. ¿Listo? Ahí te va. De primer tiempo me pidieron... Doritos gringos, ¿sí? De los nachos. Gringos. Rojos. Gringos, rojos, sí. Exactamente. ¿Cómo hiciste para conseguirlos? ¿Fuiste a McAllen? No, tenemos ahí un muchacho que trabaja en nuestra administración, que tiene su tiendita gringa dentro del Guayabo, entonces... ¿Adentro? Sí. El otro tiene su propio business ahí... ¿Puede conseguir Oreos doble stock? Carnal. Lo que necesites de Estados Unidos, padre. Te voy a dejar un reto. A ver, para la próxima semana. Bueno, porque va este fin de semana. Ok. Entonces, dile, a ver si muy chingón. Oye, el otro. A ver si muy chingón el yuca. No la libró. No. Hermano, cayó la ley. Dijo, sí cruzó los Oreos, pero lo otro no. Le voy a encargar. A ver. 5 cajas. Ala. Ok. De Conde Chocula. Conde Chocula. ¿Cómo? Las cajas, las cajas. Chocula. Ok. Tiene un vampirito así en la portada. Y son... Es un cereal super X, pero trae unos malvaviscos con forma de murciélaguitos, dientitos de vampiro. Tan sabroso. No te estoy jodiendo. Sí, es cierto. ¿Eh? Cada que yo de niño venía de vacaciones a Laredo, Tamaulipas y a Monterrey, aquí en las ciudades del norte es común, sobre todo las ciudades de frontera como Laredo, que consigues moncho gringo. Sí. Y me acuerdo, ese cereal solo lo comía cuando venía para acá, para el norte. Conde Drácula. Chocula. Chocula. Chocolate con Drácula. Okay. Chocula. Pero si eres verga, yo esto se lo quiero, yo te lo voy a pagar y se lo quiero regalar a mi compadre. A ver. Son 5 cajas para mi compadre. Pero yo le voy a regalar, quiero que consigas una con los puros malvaviscos. Ajá, ok. Está más cabrón. Sí se puede conseguir. Pero a veces se puede. Pero se puede hacer. Porque una la vamos a abrir aquí y le voy a invitar un platito a mi compadre de Conde Chocula, porque es aquel. ¿Sabes dónde lo venden ese? ¿Dónde? Normalmente. O sea, te pregunto que sabes dónde se puede. No tengo ni puta idea, yo no lo he conseguido. Es muy común, es como el... Sugaritos aquí. Ok, muy bien, perfecto. No, es como Lucky Charm. Ok, perfecto. No, dice que lo venden en Aurrera. No es cierto. No es cierto. Ya lo he buscado. Y si no lo conseguimos por otro lado, yo tengo gente que va a la red. Que pasa cosas. Pasa cosas. Pero bueno, tenemos Doritos Nachos. ¿Qué trae adentro? Exactamente. Los Doritos Nachos. Te pedí la cierta cantidad. Sí, 10. 10. 10, es correcto. Es que vamos a... Yo no me acuerdo qué pedimos, ya andaba bien. Es que estaba cochón. Y un chupito de queso que va a ser gratinado aquí en el momento con un soplete. Con soplete, de eso sí me acuerdo. Exactamente, y le vamos a poner choricito guisado en la parte de arriba. 10 piezas, ¿verdad? 10 piezas. Estás. Después de ahí, si mal no me equivoco, déjame saco el acordeón, permítame. No. Me ríe, perdón. Un río pan. Un río pan, exactamente. ¿Un sobrecito de río pan? Un río pan. Sí. Después de ahí, perinos, va a ser un sabalito azul de vainilla. Y uno de uva. Pedí azul. Exactamente. Eso. Y tú de uva. Sí. Traje repuestos, por si quieren más. Después de ahí van a ser 2 chocoretas sin confit. Va a ser con la parte blanca nada más. No chupadas. No. Va a estar recio ahorita el cotorreo para chupar las patas. Sí, exactamente. 2 chocoretas, me dijiste, nada más. Una y una. ¿Dónde sean 3? No, 2. No, 1. No, 3. Exactamente. 2. Después de ahí, Pere, va a ser... ¿Un hot dog para cada quien? Sí. Si quieren 2, también no, se puede. No. De salchicha. Vemos. Sí, mi compadre quiere 2. Exactamente. Vemos. De salchicha para asar, rellenas con queso y envueltas en tocino. Uy, como el carrito de afuera de Barrio Antiguo. Exactamente. De la tumba. Exacto. ¿Sabes que teníamos un chiste bien pendejo? Trabajábamos en el Murú, Café Paraíso y el 827. Todo en barrio, ¿ah? Todo en Barrio Antiguo. Entonces andabas... Era lindo, pero tenías que ser joven. No me veo ahorita... corriendo en las calles empedradas del Barrio Antiguo, cargando pedazos de la batería, ayudándole al baterista. ¿Se te dobla el tobillo? Sí, güey. Para subirte a tocar, desarmas, te vas a otro bar. Y así andábamos. Okay. Y al final... Ahora en otros tiempos. Al final era ya los hot dogs, que el carrito de hot dog es muy característico porque tiene lucecita de halógeno. Exactamente. Si tiene foco, no sirve. Uh-huh. Porque ahí puedes prender el cigarro acabando de cenar.
pero vendían la salchicha normal, por así decirlo, uh-huh. y la de azar. La azar. Que era el sándwich pendejo, hot dog normal o gordo. El gordo, exactamente. Y teníamos el chiste, rolling gag, de llegar siempre con el vendedor y decirle, ¿me das uno o gordo? y yo creo que no éramos los únicos porque siempre era como... sí, el vato de lo que hago para mantener a mi familia. ¿No? Pero... son una nostalgia esos hot dogs. Sí. Para mí también a veces se antoja nada más ir a Barrio Antiguo por un hot dog. Pero ya no está. Sí, no, pues ahí, sí. ¿Sí? En cada esquina hay una mafia en el centro de raza que vende hot dogs. Ajá. O sea, hay más hot dogs que oxos. Sí, no, que esa persona se llama. Sí. Okay. Exactamente. Le vamos a poner a ese hot dog, cebollita, tocinito también. Y también pidieron rufles, exactamente. Okay. Rufles troceaditas en la parte de arriba. Sí. Acompañadas, exactamente. Acompañadas de mac and cheese sí. con chicharroncito. Mm. Pero iban a ser 87 gramos. Sí. Perdón, 82 gramos. Ah, perdóname. Me diste 82 gramos y después me diste chance de hasta 107. Ah, sí. Entonces. Sí, tampoco va a ser. Te los voy a poner en 82. Okay. Gracias. Exacto. O sea, aquí te va a traer una báscula para que lo cales. Por favor. Por favor. Si no, ahí hacemos algo. ¿Y luego? Ok. Después de ahí, Perino, va a la campechana. La campechana con impresión. Una. Exactamente. Una campechana con impresión. Fuimos allá con el señor que hace lo de las campechanas. Le puse el papelito. Me vamos estás a ver qué jodiendo. Tal queda. ¿Qué lleva la impresión? Pues es un papel. Se queda pegada la tortilla de harina. Cuando lo envuelven, quitan el papel y se queda pegado Pepsi. Ok. Ahí. Vamos a ver si se le pega. Si se guayaba. Si se hueva. Exactamente. Y después de ahí, Perino, una manzana caramelizada. Una manzana caramelizada, que esa manzanita... ¿Quién pidió la manzana? La manzana caramelizada. Y esa manzana iba a ser del centro. No había en el centro. Nos la pasamos dando vueltas hoy buscando manzanas. Han matado han mucha gente. Mucha gente de los proveedores de manzana caramelizada han muerto últimamente. Se acabaron la situación. Vendían piedra también. Exactamente. Pero no, ¿las conseguiste? No, nos pusimos a hacerlas. Eso. Nos bien. Pusimos a hacerlas. Eso es un hombre que resuelve. Eso exactamente. Resuelve, gente que resuelve. Vamos a ver si la resolución está buena, Perino. Que sea 1080. Espero que le guste. Y ahí espero terminamos. Ahí terminamos, Perino. Pero también... Yo te mandé pedir algo de azul turquesa. Ah, ¿qué? Unos becerros. Unos besos de nuez. Unos besitos de nuez. Mira, raíz. Unos besitos de nuez. Aquí. Échamelos. Aquí, pónmelos aquí. 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 Qué rico. Compadre, pues estamos pero, listos. Déjame traer el primer tiempo. Por favor. Sí. Y de tomar, ¿te puedo molestar yo? ¿Una limonada con su nievecita? ¿O gustas un little fuck? Yo estoy con mi refresco. No, ¿sabes qué? Aquí tengo un cafecito. Ya que venga el hot dog, sí te acepto una coquita sin azúcar. Ok, perfectísimo. Claro que sí. ¿Qué fue? No traemos coca, sino agua la Michoacana. Ah, también tenemos agüita la Michoacana. Pero ¿de qué me trajiste? ¿De qué sabor? Pidieron una de horchata y otra de frutas, exactamente. Horchata. Horchata y fruta. Tráete las dos, padre. Aquí le mezclamos. Ya está, órale. Unos hielitos. Qué rico. Vasitos. Comparito, gracias. ¡Un aplauso para el Guayabo Monterrey! Siempre luciéndose como siempre. No, hombre, lo que le voy a pedir. Qué cabrón, ¿eh? Gracias, Marta Vela. Ya puso el canal de Franco Escamilla en WhatsApp. Próximamente estaremos haciendo las fotos de patas. Oye, otra cosa. Ajá. ¿Ya se vio que subió de nivel? ¿Ya a mí, ya le subieron el sueldo? ¿Por qué? ¿Ya viste el bolsón que trae? ¿El bolsón ese? Trae un Bilbo. Ah, es de Rachel. ¡Ah, la madre, oye! No. Entonces Rachel sí trae un morralito, güey. Sí, antes traía una caja de huevo. ¿Qué dice Gongon? Gracias a Dios ya trae un morral que dice Pemex. Ya dice verde ecologista. Oigan, dice vota por. Hoy vamos a hablar cosas de alberca. Cosas de alberca. Pero no me quiero ver clasista porque gente dirá, usted es de su privilegio. No. No. Hay balnearios. Sí. Hay balnearios y. ¿Podemos agregar ríos? Claro. Lagos, lagunas. Lagos, lagunas, ríos, cualquier riachuelos. Cuerpo de agua. Que me pero imagino. Mar no. Mar no, porque ni Cuautla ni Monterrey tienen mar. No. O sea, bueno, en Morelos tenemos el lago de. ¿De Morelos? No. Ah. ¿Cómo se llama el lago? ¿Es Tequesquitengo? Chapala. ¿Lago de Tequesquitengo? ¿Alguien sabe de geografía? Perdónenme los morelenses, pero según yo era Tequesquitengo, pero se le conoce como el Mar de Morelos. ¿Está chido? Nunca fui. Ok, gracias. Porque, güey, yo salí muy poco en Morelos. ¿Había balnearios en Cuautla? Putazo, hermano. Uh-huh. Y creo que fui a todos. Agualinda, Aguedionda. Aguedionda. Olía feo. Ajá. Uh-huh. Azufre. Ajá. Uh-huh. Y porque era agua de pozo. Era, no, era agua sulfurosas, así se les llama. Uh-huh.
Agua Linda, Agua de Onda, El Limón, fui también a Huastepec, antes de que se hiciera el PAC, PAO, antes era el Centro Vacacional Huastepec, el CBO. Ajá. Fui al Almeal, fui a Las Tazas, a Santa Inés. ¿Qué otro balneario me está faltando? Fui a todos los balnearios en Cuautla, estoy casi seguro. Una pregunta. A Santa Quitas nunca fui. Una pregunta, carnal. En los balnearios de Cuautla. Tequesquitengo, gracias. Era alberca. Lago de Tequesquitengo. Lago de Quesquisquise. ¿Qué? Tequesquitengo. ¿Qué tequesquitengo? Tequesquitengo. ¿Qué tequesquitengo? ¿Teques? ¿Teques? Quitengo. Quitengo. Tequesquitengo. ¿Qué tequesquitengo? ¿Teques? ¿Qué tequesquitengo? ¿Teques? ¿Qué tes? ¿Teques? ¿Qué tes? ¿Teques? ¿Teques? Quitengo. ¿Qué tequesquitengo? ¿Tequesquitengo? ¿Qué tequesquitengo? ¿Tequesquitengo? ¿Qué tes? Oye, pero pregunta, los balnearios de allá de que te así dicen que tengo. Tequesquitengo. Eran de pileta, eran de cemento, pintado con azul, tenían ¿cómo se llama? ¿Le llaman el azulejo? ¿Cómo le llaman? El azulejo, sí, azulejo. Pero no, le tiene un nombre. El azulejo. Mosaico. No. ¿Cómo se llaman los azulejos de las albercas? ¿Qué es el? Es que yo lo conozco como azul. No, hombre, no es mosaico, güey. Pues es de pinche quinta de Suazo, güey. Ah, la verga, le llama. Tiene un nombre, los cuadritos. Oblicuos. No, hombre. No. Ahí te van a decir ahorita. Ahorita me dicen. Que, porque te digo, hay tipos de albercas. Sí. O sea, tú llegas a una alberca de un camarada. Ahí tengo una alberca. Y cuando la alberca es una pileta con agua de noria, dices, chingada madre, güey. Pinche agua bien dura, bien zarrosa, que trae un vergo de minerales. Sí, sí, sí. O sea, no está tratada. Esa agua es para deshidratados. Es para darle a las vacas. ¿Veneciano, dice la gente? Sí, el veneciano. Ah, sí. Te mamaste. Gracias, Javier. Se le llama el veneciano. Tu alberca tiene veneciano, ¿no? Sí. Sí, el veneciano es el cuadrito. El cuadrito de azul. Un chiquito que luego se levanta y te corta los dedos. Ándale, sí. Sí, ese, güey, es el veneciano. A su puta madre. Sí. ¡Qué horror, güey! Sí, el veneciano. ¡Qué horror cuando se levanta un... ¿Uno? O sea, que no se levanta todo, se queda un pedacito y luego te cortas el dedo gordo, sí, o el talón. Ese es el veneciano. Oh, okay, pero no tú sabía. Llegas y dices, oye, yo recuerdo mucho de que ibas a una quinta y veías el vato ese. El vato que tiene billetes era que toda la pinche estaba llena de veneciano, completamente, güey. Okay. Y era una alberca relativamente grande, güey. Y luego decías, el vato que a lo mejor igual no lo alcanzó, es solamente veneciano en las orillas y lo demás es cemento pulido pintado de azul. El vato mamón que agarró lana, pero dicen que es medio naco, es el que le mete abajo el logotipo de él o unos delfines bailando ahí. ¿Delfines? Sí, de que te ponen una los 49ers abajo, los cowboys. Ya, sí es cierto. O un pulpito. O un pulpo o una sirenita. Y dices tú, ay, güey, era de más. Pero el vato, sí que dices tú, este pedo es tierra de nadie, güey. Es cuando es una pinche pileta levantada con cemento y es agua de pozo, güey. Sí. Un agua de pozo que, digo, te refresca, güey. Te la pasas verga. Pudiéramos clasificar las albercas. Fíjate, cuando yo era morro, nada más había de dos piñas. O era escarbaron, ¿sí?, y pusieron veneciano. Veneciano. O, a ver, también me tocó ir a albercas y balnearios donde es obra gris. Obra gris. Y así, güey. Sí, sea, con cemento pulido, sin pintar y el agua... Rasposito. Rasposo, güey. Sí, o sea, rasposito porque caminas y... ¡Ay, cabrón! Está la de fibra de vidrio enterrada. Esas las odio, sí, porque soy alérgico. ¿Al fibra de vidrio? Sí, me da comezón. Sí, la fibra de vidrio, ¿cómo se llama? Enterrada. Sí, que, de hecho, hubo un tiempo que se pusieron de moda las guitarras de fibra de vidrio. Sí. Yo no pude, güey. Yo siempre quise una... Pero la pancita de atrás, vaya, la tapa de abajo. Te pone todo rojo la panza. O el brazo, güey. O sea, donde recargas y luego andaba así todo ronchoso y así en pleno toquín y rascándome con la guitarra que me generaba más comezón. Bueno, esa es otra historia. Ahí te va. A ver. 1996, secundaria. Rómulo Garza, le mando un saludo a todos. Casi latinas al año, sí. Íbamos ahí a la secundaria. ¿Estás en secundaria en el 96? No, 97, 98. ¿Secundaria? Secundaria. Es que yo reprobé un año. Ok. Yo salí en 95 de la secundaria. No, yo todavía seguía en la secundaria. te digo que por donde yo vivía, que ahorita es rumbo para el aeropuerto ya de Monterrey, rumbo Miguel Alemán, si te vas por la autopista, Erites, ¿cómo se llama? ¿Quién vive para allá? ¿Para dónde? ¿Citadelo se llama? ¿Tú conoces para allá? Ah, pues tú, se llama Citadelo. ¿Tú? Sí. Es un centro comercial. Ahí había un balneario que se llama Los Rodríguez, copa. Los Rodríguez. Ese era Los Rodríguez. Ese era Los Rodríguez. ¿Que corrían carros también? No. Es el autódromo Los Rodríguez. Ah, hermano, ok. Rodríguez. Estoy confundiéndome de no, hermano era Rodríguez. Un balneario, güey. Pero me gustaba mucho el entorno. De hecho, me gustaría hacer un monólogo de eso porque tú llegabas y era
jodido, eras jodido, era llevar el lonche o el sándwich en la misma bolsa del Pan Bimbo. Uf, o sea, los hacías con servilleta, ese de capos, mortadela, obviamente jamón, no, ni de pavo, no existían esas mamadas. O sea, era mortadela o pimienta, ¿qué es qué? ¿Jamón pimiento? ¿O cómo se llama? Ah, cabrón. Que es como mortadela con pedacitos de pimiento. Ah, vaya mierda, ¿eh? Una, objetísimo. Sí. Y queso tipo americano. Tipo americano. ¿Queso? Tipo, no tipo americano. Sí, que dices, con 3% de leche de vaca. O sea, y lo demás. Y la base es leche del. Leche del, de toro. Del vaquero. Del vaquero. Llegabas. Pero si tú veías a un güey haciendo pollo asado o carne, que era, no había rachera, ese pedo era. Pellejitos. Flecha, pellejas, o sea, carne para asar. Era, es muy de jodido hacer flecha. Dices tú, a la verga, güey. Este vato tiene. Tiene billetes, güey. Tiene billetes. Entonces, era el balneario ese. Pero tú veías Beverly Hills 90210 210 para los Gonalep. Kelly Kapowski, veías en traje de baño y los balnearios gringos. Entonces tú de niño ibas a esos balnearios y decías, me voy a topar ese tipo de viejas. Oh, decepción. Pues era gente de Apodaca, güey, de Guadalupe. No había ese... Que para los que no conocen Apodaca, Lupe Esparza es de Apodaca. Es de Apodaca. Es de... Entonces, para que sepa, ¿no? Y ganó Mr. Apodaca una vez. Sí, ganó Mr. Apodaca. Y te mamaste. Venga. O sea, horchata para Franco. Por favor. Y tráete otra de horchata, aparte azul de eso. Azul se queda. Ah, nomás okay. Te lo compraron dos. Bueno, sorry. Déjame tirar. ¿Tiene otro vaso limpio? Ah, no, me lo voy a chingar. Cheers. Prueba esto, bebé. Prueba esto. Pruébalo. Prueba esto. ¿Puedo? ¿Puedo? Mmm. Sabe mal, pero le voy más a mí. Sabe muy rica la tuya, ¿eh? Pero es que es de frutas. No, y de frutos también, de frutos, hacer lo que hicimos. Oye, güey, era ver a morras con short de mezclilla, pero con rebabitas. O sea, ni con pelito. Con pelito, sí. Y playera de Calvin y Odie. O de, sí, una de Bugs Bunny. Bugs Bunny con los pantalones aguados. O Calvin con playera rayados haciendo pipí en esa. El logo de Tigres. Sí. Si veías a una vieja con un traje de baño de una pieza, a la madre, era otro pedo, pero normalmente era una señora. Que ahí tengo una duda, güey. Ya ves que entre hombres hemos dicho que el hombre gordo tiende a usar playera en la alberca. Sí. Llegaremos a ese punto. La versión de mujer tiene varios. Ah, me hay un vergo. Por ejemplo, yo no sé qué les hace pensar que el traje de una pieza no nos damos cuenta si tienen panza. Sí, no. Nos damos cuenta. Claro. Sí. Cómprense el de dos piezas. No pasa nada. Quíranse. Se ven bien bonitas. La mujer es guapa como sea, pero a mí me tocó ver chavas con traje de una pieza y yo pensé que era una tortuga ninja caminando otra vez. O sea, dije, ah, el caparazón. Nomás le faltaban los chacos de Miguel Ángel adelante. Pero, oye, como hay mujeres muy guapas, de bonito cuerpo, y se ponen el pareo y se ponen un chingo de pendejadas ahorita. Quítate, chingate, ya todo, güey, pues mejor vente vestida, güey. Pero es que luego engaña. Cierto, ¿eh? Te voy a decir por qué, güey. Yo tenía una compañera de secundaria, me reservo su nombre. La típica que en el salón todos andan por ella. Ajá. Entonces, en Cuautla, tierra de héroes, 20 hijos, amor, suelo, el día del estudiante es común que te lleven a un balneario. Ajá. En secundaria, ¿no? En primaria te hacen festejo el día del niño y en secundaria ya no, pero es día del estudiante. Sí. Ese día no hay clases, te llevan a un balneario y está bien chido, güey. Obviamente la cantidad de accidentes se eleva porque puro adolescente, que de por sí son animales, güey. Y luego pones... Y sin visualización y digo, sin supervisión. Sin supervisión. Y luego descalzos y corriendo a la orilla de la alberca, siempre hay un pendejo que se abre la cabeza. Pero, imagínate, todos adolescentes, vamos a ver a nuestras compañeras en traje de baño. Sí, vamos a ver cómo está el pedo. Sí. Y esta compañera, yo te hubiera jurado que tenía bonito cuerpo, pero ese día supe que las mujeres tienen como dos pancitas, güey. O sea, el hombre tiene una panza, ¿me perdonan? Pero mira. Sí, es una solo aquí pueden ver, solamente es una esto. Sola línea. Sí, es esto. O sea, aquí lo se que descansa. Ves es lo que hay. Sí, sí. Sí. No hay más panzas. Se ve de frente, se ve de lado. Es una sola línea. Curva, pero línea. ¿Ok? Sí, ahí está. Cae pero, aquí cae. Ahí te va, compadre. Aquí cae. Sí, no, ya. Sí. Ya cuando eres gordo, ñor, sí. Es cuando la panza cae tantito así y le hace como sombra al pájaro. Que tú traes unos Calvin Klein y nomás escucha, se ve Cal y Klein. Le tapa lo del medio. Y se te marca sí. El abdomen. Sí. Y Haynes. Pero hay mujeres, no todas, que tienen una panza aquí
Y otra panza más abajo. ¿Sabes cómo se llama esa panza? ¿Cómo se llama? Que está aquí mi sobrina, entonces no, no puedo decir. Me da pena, pero... Bueno, es mi panza mocha. Yo las conocía como frentones. No, se llama, es la vulgarmente dicha panza. La panza nocha. Adelante, caminante. Gracias. Pero fue la primera vez que yo vi una, güey. ¿Qué dijiste? ¿Se lo sopleteó aquí a este lado? Sí. ¿Qué pasó, güey? Te muerdo. A ver, ahí están, para que sepan, ahí están los tres, los cinco, los diez, ¿verdad? Diez. Uno, aquí dos, tres, seis. Cuatro, ¿ya lo enseñaron a la cámara? No, ahí va. Rech está chateando con... Ahí va. Dice que le vale madre a Rech. Dice que no se le ocurren tres cosas que le importen menos que el guayabo Monterrey. Sí. ¿Tú andas de camarógrafo ahora? ¿Sí? Al parecer. Y no sabes qué te vas a lavar el canal. A ver, ahí está. Ahí se ve. A ver, el focus. Pues también, no, que Rachel muy a huevo maneja su teléfono. Y ahí dale, está. Ahí está. Se cuéntelos. Sabe. Venga la sopleteada. Venga la sopleteada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, vamos bien. ¿Por qué tienes soplete, güey? Fumas marihuana, güey. Pero sí. No. Dijimos que en micro no. Queremos el queso sopleteado porque así sabe mejor. Sabe mejor. Cuando te sopletean algo, como que hasta te arremangas. Los gallos de pelea, padrino. Por fin sé cuál es la panzanocha. Sí, esa es. ¿Sabes que ese queso no es de elotero, no se derrite? Ya es que los quesos del elotero duran como 3 horas bajo el sol y no se derriten esos pinches quesos. Para eso es. ¿Qué? Sí, que le dices, dice el vato, le echo queso y le dices, no te mames, ese es pinche hielo seco rayado. Están preguntando que si jala en la Michoacana el que nos trajo las aguas. Sí, ese es el prototipo del que nos trajo la agua de gente de la Michoacana. Cuenta que si te debías de haber hablado en agua cuando nos lo entregaste, ¿eh? Ahí está, sí se está, Rachel, ¿se está derritiendo? No. Ok. No, si banda, sí se derrite, Iván, es que es poco a poco y poco a poco irá. Sí, la estamos metiendo en un pedote. Está... Es que, ¿sabes qué pedo? ¿Sí sabías eso que para prender el carbón jala un dorito o un cheto? Sí, por eso tengo miedo. Que se prenda. ¿Eh? Por eso tengo miedo, pero lo estaba haciendo con mucho cuidado. ¿Qué puede pasar? Un dorito al motor. Nomás aquí hace una carne asada. Ahora, todos sabemos que lo que es el fuego azul... no quema, según la combustión y lo que es la... El peligroso es el blanco, el invisible. El invisible, el que no te... El que como no la balada de Bobby Ricky. Y bueno, estamos bateando con el queso. Ese que se lo compraron pinche, ahí. ¡Qué buena calidad de queso! Ha de ser Dubi esa mamada. Italiano, es parmesano. No te creas, compadre, te quiero mucho. Podemos pasar al hot dog directo, si quieres. ¡Ja! Ahí está. ¡Eso, qué bárbaro, bestia! Y luego, ¿qué hacemos? Yo voy a querer 5, por favor. 5, creo que sí, chef. ¿Eso es el chorizo? Chorizo, exactamente. ¿Es de afuera? ¿Lo traes de afuera? Eso. Qué chulada. Qué chulada. Estos son solamente retos que solamente el guayabo puede hacer. Dicen que el agua de frutas del guayabo fue machucada con los pies. Al estilo antiguo italiano. Italiano, traiguña. Dice Ana María, es coco rallado, no era queso. ¿Era queso badón? Pon el soplete de lado, dice un... Ah, es que hay chefs que nos están viendo. Sí. No le pusieron el chido. El respeto a todos los chefs que nos ven. El de tribu de fuego. Ok. A ver, ahí está. Ese no es el que va pesado, ¿verdad? No, pero no, este no es el que va pesado. Ok. El que sigue. Así está bien, no te mortifiques. Está bien. Sí, 5 y 5, ¿verdad? 5 y 5, por favor. ¿Me pasas tu plato? No, yo no quiero 5, yo quiero 16. Sí, venga, no, es que nada, pedimos 10, güey. Sí, no te preocupes. ¿Se chinga 6 y yo 4? No, quiero 5. Yo lo hice, carnal, para que no nos llenemos de volada con la entrada, sino es como una picadita. Bien hecho. Recuerda que una picadita te deja con hambre. Muy bien diseñado ese menú, chef. Es chorizo del guayabo. Que Rodri se aviente la sopleteada, quiero ver al mundo arder. No, sí le vale madre. Sí, ¿verdad? Sí, sí es capaz de quemar a algo o a alguien. Sí. Oye, siempre en los balnearios no te tocó que decían que había muerto un niño ahí. Sí. Siempre murió un niño ahí, así que aquí, ¿eh? Sí que era un panteón. ¿O qué? Es que de hecho ahí en los Rodríguez dicen que fallecieron varios personas ahí y que en el centro comercial que está ahí se aparecen niños mojados. No mames. Pero pues los niños que están en Estados Unidos. Es gente de Honduras que llegó ahí. No te creas. Sí, cuenta la historia de que hubo fallecimiento
chulada. Épale. Perdóname, hermano. Qué belleza. Aprovecho. Gracias, muchas hermano, gracias. Bueno. Aquí tiene, caballero. Vamos a probarlos, a ver qué tal. Vamos a probar. Compadre. Prost. Permiso. Bueno. Sí, sí. Sí sabe la soplateada, Es como a gas butano. Uh-huh. Huele como a ovo. A eso me queda. Está ahí debajo. Te ponen un reto. Isaí Reina. Saludo Rifle y Black Pistol. Mole. Salúdame como John Dalton, mezclado con Maradona y el Grillo Sada. Ey, tú. ¿Cómo se llama? Isaí. Ey, Isaí. Oye, tú. Ey, Isaí. Te mando un saludo, boludo. No se droguen, saludos. Te sale con mal el payaso bilingüe. No, no. Ah, no. Toby Caballero. Una anécdota rifle. Fui a ver Gaby en Washington, D.C., pero andaba tan marihuano que no me acuerdo del show. Suele volar. ¿Qué pedo? O sea, sí, es raza que, oye, todos los días está trabajando ahí de obrero. Se pone marihuana el video, ¿verdad? Pero sí, jala. A ver, gente, confirmen si han ido acá atizados a ver el show y si sí funciona. Porque yo siento que no entiendes los chistes. Que el humor para marihuanos tiene que ser más visual y no tanto de escuchar. Ajá. Es una opinión mía de ignorante. Don Rifle, mándale saludos a mi novia, por favor. Se mudó a CDMX a estudiar la especialidad. Mira. A tu vieja le dicen torta de tamal, güey. Franco. Le están metiendo bolillos por el ojete, hermano. No, el vato trae la ilusión. ¿Tienes idea? No, Franco. O sea, si algo distingue a la gente de la Ciudad de México es respetar foráneas, güey. Sí, sí. O sea, por favor, hermano, la traen como cabrito a la griega. No, ya, Franco. Le dicen la pollita rostizada, güey. Nada más gira entre palos tu vieja. Olvídate de ella, güey. Nos acaba de escribir que el vato se acaba de aventar un puente. No mames, güey. No, se la están re. Hablando, hermano. Vamos a un saludo. Si no, la traen como cajón que no cierra. Hans Hernández, ¿dónde anunciarás la dinámica para el Meet and Greet en Nueva York? Bueno, pues nada más tienes que estar suscrito al canal de Permítame Ser Franco. Ahorita nuestras moderadoras Linda Moon, Karen Valenzuela y Marta Vela pueden poner ahí la liga. Si estás suscrito a nivel fan, puedes pasar la foto. Así. Toma la foto. Y que busquen en la pestaña comunidad la lista donde está todo lo que se requiere para el meet and greet. Ahora, yo había dicho que iba a vender la foto, pero en Estados Unidos no se puede. O al menos eso me dijeron. Que tiene que ser una petición al teatro y especificarles, porque si no, luego IRS, a.k.a. Hacienda de allá, cree que estás escondiendo ingresos. Y dije, no. Mejor vámonos por Permítame Ser Franco. Y ya México y Latinoamérica, y no hay pedo. Ay, pues, ¿qué son $5,000 una pinche foto, güey? ¿Nada? Por favor. Nada, que sepan que se va a donar. Uh-huh. Sí, si yo saco $1,000 de fotos en Perú, voy a buscar una asociación peruana y voy a donarlo ahí mismo. ¿Ese dinero se va para? Claro. Para la gente. Claro. Ese dinero se. El dinero tiene que moverse. Claro. Estar en constante movimiento. Sí, o al que se lo pongas que se mueva. Sí. Yo de repente mis inversiones veo que está muy... ¡Ay, ya se la puse la inversión! Alejandro Reyes, hoy cumplo 30 años. ¿Algún consejo? Pues empieza ya a checarte. Próstata, préstata. Ya sabes que el río pancito. Las desveladas van a caer un poquito más fuerte. Ve checándote todo eso. Cuídate, empieza a doler las piernitas, la carne y todo eso. Ok. Mole, hoy mastica con la boca cerrada, dice Iván Molina. Lo voy a hacer. Jorge Valente, Franco, una pregunta seria. En una batalla, ¿quién ganaría? ¿Gandalf o Albus Dumbledore? No sé quién es Albus Dumbledore. Dumbledore es el de Harry Potter. Es el de sin nariz. No, ese es ya Voldemort, sabes quién. Voldemort. El señor el oscuro. Que no tiene nariz. Dumbledore es el director. Que es este el pelo viejito. Largo. Sí, ajá. Ya. Y Gandalf es el de Señor de los Anillos. Los dos son gays, ¿verdad? Creo que sí. Pero... Ahí tengo una pregunta de seguimiento. ¿Gandalf el gris o Gandalf el blanco? Porque Gandalf el blanco agarraría de su putita a Dumbledore cualquier día. Cualquier día. Te voy a decir por qué. Dumbledore es débil por su corazón. Dumbledore se preocupa por los niños y así.
Y Gandalf le vale verdura, güey. Gandalf es, hoy va a cenar papá. Yo creo que... Voy por Gandalf. Yo no he visto Harry Potter, pero sí he visto El Señor... No lo he visto. ¡Compadre! Te voy a decir un consejo que no me pediste. Vela uno. Un día que quieras así tener tiempo de calidad con tus hijas, dile, niñas, vamos a ver Harry Potter. ¿Me recomiendas la uno? Todas, ¿verdad? Todas, pero empieza por la uno. Y vive la magia. Y dile a tus hijas, ¿tú qué casa crees que serías? Puede ser Gryffindor, Ravenclaw, Harry Flight, Hufflepuff, Foreign o Place. Slytherin. Slytherin son los malos, Gryffindor son drogadictos, Ravenclaw son los inteligentes y Hufflepuff son la mierda de este planeta. Ok. Qué vergüenza ser Hufflepuff. A mí me dicen que me parezco al barbón. A Hagrid. Hartapart. Hagrid. Hagrid, que él que es. Pues es ahí, es intendente. Sí, ahí anda. Y también luego se hace maestro. Ándale. Yo digo, a mí cuando vi el Señor de los Anillos, la renté en el centro, no era la que yo había la pensaba. El vato andaba, pues no era ni mecánico, dije, estaba haciendo anilladas. Pero el Gandalf para mí, pues es un... Hay una escena muy cabrona donde el vato levanta el báculo y dice, no van a pasar por aquí. Y a la ver, estoy con un rayo. Te voy a poner así, güey. Dumbledore lo venció en duelo. ¿A quién? Draco Malfoy. Ajá. Pinche huerquillo puto le ganó a Dumbledore. Gandalf mató un Balrog. ¿El de Street Fighter? El boxeador. Nos estamos preparando para lo que viene. Saludos, Don Rifle Black Pistol. Juan, son una inspiración para toda la raza. Gracias por entretenernos una noche más. Y soporten quesos, Sebastián Catra. Saludos a la comunidad más grande de Morelos en California, dice Carlos Orozco. ¿Por qué te... Es que ayer el güey estuvo mami mandó como 10 mensajes. Somos la comunidad de morelense más grandita, abuelo. Son 12 güeyes de sí, vida. Y aparte hoy me tuiteó que me dejó un mensaje en Facebook. Dije, hermano. No, yo ya ni lo veo. Yo soy de Toluca, güey. Ya me rindo. Karina Rodríguez. Felicítame, que es mi cumpleaños. Felicidades, Karina. ¿Cuántos años cumples? Uh-huh. ¿Qué le puedes decir a alguien que se llama Karina y cumpleaños? Pues yo le puedo decir que pásatela muy bien. Come mucho pastel. Y no pidas regalos, en esta vida no hay nada regalado. Nada. Aparte a las mujeres les cagan los regalos. Joshua Rosales, felicidades por mi cumpleaños 28. ¿Algún consejo del buen Rifle Black Pistol? ¿Alguien de 28 años? No, pues digo, junta dinero, trabaja, ya vienen los 30, chécate las rodillas, lo que es cartílago, lengua, cachete. Ah, no, ese es barbacoa. Y usa mucho short. Mucho short. Porque después de los 30 te van a criticar por usarlos. Todos. Sí. Es que... La playera blanca de ropa interior se la pone un menor de 30 años. Yes. Y es Green Day. Te la pones tú y es pichijo huevón. Pinche viejón. Sí, huevón. O sea, pichijo huevón. Y luego te dejas los botines de zipper y más, te tiran carro. Eric de León, saludos y un consejo para la uni. ¿La uni qué? La universidad. Ah. Ponte a estudiar, güey. Sí, güey. A eso vas, hijo de tu puta madre. Y luego si no pagas y tu papá te lo paga, pues acaba de perdido, güey. Alan, Giovanni Torres. Un agradecimiento a mi esposa Leslie Ruiz por darme un tercer bebé. Gracias por todo y darme una familia feliz. Qué chingón, hermano. Aunque no sea tuyo, que te valga madre. Sí, aunque el morro... Si es tuya la vaca, es tuyo el becerro, güey. La salsa y los tomates. Franco Mole, bendiciones, éxito para los dos. Volvió el profe Pelusa Caligari. Sí, qué bonito, Alan, qué bonito fue ver... ¿Por qué se había ido? Pues porque ya se había acabado la serie hace mucho. Ok. Pero volver a ver a Fede Lobo, saludos a mi compadre, interpretar al gran Pelusa Caligari... Fue un golpe en la nostalgia. Sí. Muy lindo. Black Pistol, ¿a qué hora es tu solo de dedos? Dice Tarkus. ¿Mi solo de qué? De dedo. De pedos. Ah, perdóname. De pedos. Al ratito, ahorita creo que el hot dog lo va a empezar a gestionar. Leo Lacan, I'm Meet & Greet en Nueva York. Sí, señor. Suscríbete al canal. Permíteme ser franco nivel fam. Cuando vengan a Eagle Pass, les compro unos tacos. Dice Santana. Yo no vendo tacos. No, que te van a ir. Ok. ¿Habrá oportunidad de foto en el Radio City? Claro que sí, Alejandro Leiva. Suscríbete al canal. Permíteme ser franco en la modalidad fan. Y con eso, cosas de alberca. Cosas de alberca, ahí te va. Recuerdo yo esa época, pues uno, como dices tú, si estás gordito, pues te da pena quitarte la playera. Yo siempre fui un gordo que me valió madre. Te admiro por eso. Me decían, tres estrías. Y le dije, me peleé con un tigre de bengala. Oye, total,
había una niña que me gustaba, estaba allá, donde estaban los chicos cool, era donde estaban los toboganes. Y había un tobogán de concreto, que no son de fibra de vidrio, de esos de concreto que tienen el cemento pulido. Estaba la chica que me gustaba en la orilla de la alberca donde salían, y pues los chavitos, pues digamos, populares, salían dando giros, o salían muy rápido, okay, o salían hasta hincados haciéndole así. Cool. Cosas cool. Cool. Entonces me subí y me dijeron, pues ahí está esta Greta, aquella chica de la secundaria que me gustaba, que ya después me enteré que era gerente de cajeros en Soriana. Y yo hice ahí con un amigo el equipo bomba, le dije, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a tirar los dos juntos y a la mitad del ¿cómo se llama? Del, pues, ¿cómo se llama? Resbaladero, uh-huh, o tobogán. Tú me empujas más para yo salir más rápido y alcanzar a llegar al borde de lo que es la orilla de la alberca. Pero esa alberca, ese resbaladero o tobogán tenía una curva y luego ya llegabas a la alberca. Entonces este chavo me empuja, obviamente yo, un niño de 85 kilos, teniendo que pesar 67, a la edad 40. Que tenía, pues la mole da cuenta que sale primero un chavito delgado y todo, ¡ah, cool! Y de repente viene la mole hecho verga. Pum, en la curvita nomás me salí del tobogán y vuelvo a caer adentro del tobogán, nomás escuchó, nomás ¡uh! Caí. Se vio algo de sangre, algo de excremento, uh-huh, algo de como popó. Y por abajo del agua me retiré. Ya no volví a meterme en esa alberca, pero sí me metí un vergazo porque era un tobogán de concreto. Pero viví varias cosas. Son muy divertidos los toboganes, ¿eh? Yo, ándale. ¿Quieres dos primero? Dos chocoretas. Ay, dos chocoretas. ¿Puedes mostrar la cámara, por favor? Mira, son dos chocoretas. Se le quitó lo verde, solamente... Ahí está. No lo chuparon, aunque está humedecida. Sí, ¿por qué está mojado, eh? Fue con agua. Es que, sí, exactamente. Fue con una servilleta. No, mames, ¿los chupaste? ¿Cómo crees, Parina? No. A ver. Está pegajoso, es babita santa. Es babá de bebé. Muy bien, hasta ahorita vamos a... Pero no sabe menta, te felicito. No sabe menta. Parina. Muchas gracias. ¿Vainilla? Vainilla y uva. Y uva. Estos para las almorranas son buenísimos. No, lo retiro, Parina. Muchas gracias. ¿Para servirle? Mira. Regálaselo a la novia y como se lo coma, dices, así me va a ir. Ah, qué nervios. Siempre que abro estas madres me enmierdo la playera, güey. Yo ya traigo Danonino manchado, güey. Sí. ¿Nunca te tocó ir en el camión aquí en Monterrey que se subiera un güey con una hielera con esos? Como antes nos valía madre. Aquí, ¿no?, se le llaman sabalitos, pero en otras partes de la República le llaman bolis. Bolis o gelatinas. Nah. Hay gente que le llama gelatina, nah, ¿va? Nah. ¿Cómo va a ser esto gelatina? No es gelatina, pero sí le llaman. ¿Y cómo le dices a la madre esa que tiembla? Gelatina. Uh-huh. Gracias, huevona. ¿Cómo va a ser gelatina esto? Creo que esto es muy regio, sabalito. Díganos cómo le dicen en su tierra. A la madre. Jesús Tarango, en la secundaria un güey metió el nepe en el tubo de succión y se la atoró. Tuvieron que ir a la Cruz Roja para liberarlo. Y hasta la fecha le dicen el cochalbercas. Que nunca falla. El típico señor, güey, que... Esas son puterías, ¿sí? ¿Para qué chingas están ahí besándose los dos güeyes? Váyanse a su casa, pinches maricones. Sí. Y luego lo ves en donde están los jetitos de agua... Que el vato lleva chingo de rato así, poniendo el fundillo abajo del chorro de agua. Dice, viejo envidioso. ¿Quieren que le llene la carita a Yakul? Oye. A ver, congeladas. Las congeladas. Hielito de sabor, linda, hielito, no mames. Sí, le llaman hielito. Hielito de sabor. Creo que en Sonora, Mexicali, le llaman hielitos. Pepitos, dice Logan Maya. En Colombia se le dice vikingos. Paletas en la península. No, están mal. No, mames. Están mal. Ese jugo de como tipo el culé congelado. Pitos de color, Ismael Rafa. Congelada en Ciudad de México. Hielito. En Perú le dicen marciano. Ah, chinga. Yo lo conocía como bolis. Yo como aquí en Monterrey es sabalito. Marciano, en Colombia bolis. Ah, mira, en Colombia te dicen bolis. Uh-huh. O tambuchis. Me estaba metiendo un tambuchi, bol. Sabalito en Tamaulipas, sí, noreste me imagino que es sabalito, ¿no? Que te iba a decir de los toboganes, güey. Uh-huh.
Dos cosas les voy a decir. Hay reglas. Número uno, tú aviéntate del tobogán, pero en cuanto toques agua, muévete a chingar a tu madre y salte de la línea de fuego. Solo tienes que hacerte hacia un lado. Ya. Nada más. Pero hay gente pendeja que es, tómame foto cuando salga del tobogán y se quedan así de, y de repente atrás viene un huerco y le hacen la de luchador, güey, a dos patas. Y luego ahí andan de putos quejándose. En cuanto toques agua, hazte chingar a tomar un lado. Número dos, si ves que alguien se va a aventar de frente, bájate del tobogán y espéralo cuando va a caer. Es divertidísimo. Nunca falta el mamador que yo me voy a aventar así de panzazo. Es una chulada verlos aterrizar a esos pendejos. Sí, que se pasen y llegan al borde y se meten un vergüenza. No, carnal, todo el agua directo a nariz y ojos, güey. O sea, sí, me vi bien cool. Estoy bien pendejo, güey. Mi mamá la primera, siempre dos comadres. Ese es balneario de popular. Camisa de aguada. Y se van sentaditas y pierden velocidad al último. Y no caen. Y empiezan a remar. Dale, comadre. Y de repente, Javier, 145 kilos. Le dicen la bomba. Es de ahí, jugador, el liniero de ahí de fútbol americano. Y viene el vato con un vuelo. Y, dale, comadre. Nomás se ve el video de sopa de videos de cámara escondida. Nomás se ve la comadre así donde le hacen una pinche luxación así a los hombros y al cuello. ¡Placas a tomar! Muévanse la chingada. O la chava de que, tómame una foto donde voy saliendo del agua y que se me vea el pelo. Y nomás llega el vato así por atrás. ¡Pum! Que quieren hacer la esta de Fibonacci, la madre. Hacen ese pedo, pero nomás todo en cámara lenta parece Fatality del Mortal Kombat del nuevo. Otra cosa, no coman adentro de las albercas. No. A mí se me hace... No, yo he estado en albercas populares. No. Estás en la alberca con madre y de repente un tomate. Un tomate así flotando, un rancherito. Un rancherito todavía con totop, con frijol en la esquina. Hay gente que está comiendo dentro de la alberca. Así se me hace muy mal gusto. Definitivamente. Y aparte, no puedes controlar el splasheo. O sea, tú estás acá con tu maruchan o tu hot dog en la orilla de la alberca. Que dices, ¿qué necesidad de tener el cuerpo adentro del agua mientras comes? Salte. O sea, salte, disfruta tu comida. Porque luego se avienta un güey y así, mira, splash, todo en tu comida. ¿No te pasaba que ibas a las albercas de hoteles de todo, de todo incluido? Y tráeme unas papas y un hot dog. Y estás, no te sales de la alberca, no es un vato arriba del agua, la cápsula así todo. Ingas a tu madre. Las papas todas aguadas. Salte, chingate tu hot dog y ya te metes acá. Y otra cosa, la miada. Es muy común. ¿Quién no ha miado ahí? Pero si, desde si afuera, ¿verdad? No. Si tienes más de 6 años, ya no te puedes mear en la alberca. Perdóname. Y menos cagar. No, Si tienes 37, no te puedes cagar en la alberca. Esta me la contó mi tío Oscar, le mando un saludo. No recuerdo dónde fueron a nadar allá en Laredo. Dice que él estaba muy chiquito y que se impresionó mucho y le agarró mal pedo a las albercas públicas. Porque dice que él estaba en la parte bajita y que estaba como que soy una fuente. Y aventaba así, güey, otra vez. Y de repente, güey, viene un puto mojón flotando. Qué asco, güey. Güey, yo he visto pañales. Pañales. Chinguen a su madre. Toallas sanitarias, güey. Por eso no podemos tener cosas bonitas. Toallas sanitarias, ¿por qué? Si todos sabemos que para eso son los tampones, porque con ellos puedes correr, nadar, saltar. Así decía Always. No, una amiga se metió con toalla y se bajó el nivel de la alberca así. Oye, pero lo que te digo aquí a mí me da risa que los pinches gringos, cuando van a Cancún al tiempo, todo incluido, los ves, ya es que hay albercas que tienen una barrita y estás pisteando y estás ahí sentado. Y nunca salen. Nunca van al baño, güey. Y mamándose desde las 2 de la tarde, dices tú. Carnal, yo a las 2 chéves ya quiero ir a hacer pipí. Hijo de tu madre, tienes sarro ahí, ya está todo pinche sarnoso el pinche el asientito. Otra cosa de balneario, carnal. ¿Te acuerdas tú en Cuautla cuánto cobran la entrada? No. Es que, por ejemplo, las tazas, Santa Inés, era gratis. Hombre, ya imagino el cagadal que había. Pues estaba chido, güey. Es que había muchos manantiales. El Almeal... El agua del Almeal, tengo entendido, que era agua del deshielo del Popo, del Popocatépetl. Entonces, son albercas muy frías. Y ahí, pues, es agua corriente. Entonces,
¿Se lo lleva el agua? Sí, o sea, porque, a ver, una alberca con agua estática, por más cloro que le eches, güey, ya trae la verija de 2,000 personas. Sí, o sea, yo no sé si el cloro quita el olor a verija, no te sé decir. Hay gente que dice que la verija huele a cloro, no lo sé. No he visto yo verijas. Pero al menos en agua corriente sí es menos asqueroso. Uh-huh. O sea, si lleva todo el mierdero, ¿no? Sí. Oye, otra cosa de que de las albercas o de balnearios, a mí lo particular sí me da algo de cosita. No sé si tú te... Siempre tuve miedo a los pinches filtros. ¿Has visto que hay unos huecos y se va el agua y ahí se queda la basura? Sí. Siempre tuve miedo a eso, güey. O sea, de que de morro de meter la mano y que se me quedara atorada o que... O me daba asco también que a veces había ahí, pues, basura, porque esa mamá agarra. Hay una de esas de destino final que un güey se muere así, ¿no? Que se queda atorado y una morra. Con el pelo se queda atorado y se muere y se ahoga. ¡Ay, qué horror, güey! A mí me tocaba que en esa alberca de los Rodríguez había una alberca de olas, güey. Entonces empezaba la alberca, había una sirena y era que la alberca iba a empezar a generar olas. Hola. Los morros que se creían cool en ese entonces... Se iban y se tiraban de donde se iniciaban las olas porque era lo hondo. Era de que no tocabas el piso, o sea, digo, el suelo. O sea, estaba... Y ya calor y ya era como si fuera el mar de que llegaba la olita más acá. Ya, más tranqui. Y siempre había un güey que le decían, no sé, Tito. Y de que, ¿qué, Tito? Yo me voy a tirar de allá. Tito, mira, es 1.20, güey, te vas a morir. No, mijo. No, o sea, mira, no, mijo, Tito. Oye, iba el vato, se subía, me acuerdo, y todos acá, se aventaba el Tito. Y la pinche ola bien cabrona. Se aventaba el Tito. No lo volvimos a ver. Y él fue final de año del sexto. Ya no supimos en qué secundaria se fue. Dicen unos que murió. Otros dicen que el cadáver está ahí en los filtros de la alberca. Pero no volvimos a ver a Tito. Se aventó otro juripay. Pobre Tito. Pero no, yo, ¿para qué le pega la chingada? Si al nadar, pero dices, estoy con todo y con ola, güey, pues te arrastra. Yo le tengo mucho respeto al mar, güey. Sí, güey. No me ando metiendo así. Téngale miedo. Téngale miedo. Que de hecho... Está este tema, güey, que a mí me caga de las albercas. Uh-huh. Les digo esto con máximo respeto, ¿eh? Porque aprender a nadar no es difícil. Uh-huh. Te toma a la antigua un empujón. Ajá. Y aprendes así como los perros a sacar la cabeza. Uh-huh. O pídele a alguien que sepa nadar que te enseñe. Te voy a decir por qué. Luego es bien de la chingada, compadre. Que tú vas a una alberca grande y dices, voy a nadar. Uh-huh. La gente se engaña diciendo, vamos a ir a nadar y no nadan. No. Solamente están en una orilla haciendo el Spider-Man. Uh-huh. O ese caminado, lo vi en un meme y dije, es cierto, güey. Que cuando caminas en una alberca, caminas así como sentadito, la cara fuera del agua y tú vas así como, como reptando, por así decirlo. Ay, cabrón, me dio toques. Pero pues, lo que me caga es que estás nadando y de repente dices, me cansé, deja voy a la orilla. Y la orilla está llena de hijos de puta que solo están con los brazos así platicando. ¿Qué dices? Compadrito, ¿qué te chingado, o le nada o se sale a chingar a su madre. Esto es para nadar. ¿Nunca te tocó el güey que hace como que está nadando pero está caminando? Que nomás la mitad del tiempo le hace así por las patas, van caminando. Compadre, hay que subir las patitas, no, y patalear. Pues él está practicando. Uh-huh. Pero que no puedas acercarte a salvarte una orilla porque está lleno de güeyes haciendo nada. Eso sí está mal. A mí me acuerdo mucho de la época que llegabas tú a los balnearios y llegabas, era... Había una pinche pintado... O sea, no era pintado el cartel, era pintado el cartel, no era, era rotulado. Decía, aquí en México, reglas de la alberca, no aventarse clavados. Sí. Traer chanclas para meterse, o sea, salirte de la alberca. Okay. Para, y luego, traer tu propia toalla. No meter alimentos a la alberca. No irse a lo hondo si no sabes nadar. Pero a mí me da mucha risa que ponía, o sea, no mucha risa, me sacaba de onda porque ponían, no tirarte clavados. Y viene el vato, viene la figura del güey así y tachado. Y ves a un vato todo vergueado de la cabeza, así abierto, sí. Y le dice el salvavidas, ¿por qué vergas te avientas en el supapoteador un clavado? O sea, la gente no entiende, no hace caso. Le vale un kilo de pilinga. El tema del salvavidas creo que es un tema interesante.
Uno se queda, uno creció su adolescencia en los noventas. Baywatch. Ajá. Cuando piensas en un salvavidas, piensas en Baywatch, o ¿cómo se llama en español? Guardianes de la Bahía. Guardianes de la Bahía. Que era gente atlética. Los vatos así de que mamados. No, el vato se tenía un clavado en el mar y de dos, como delfín. Sí, te agarraba el güey, te sacaba te agarraba del dedo del culo, te sacaba. Y de repente ves en la alberca, así de ahí del balneario, al salvavidas que dices, si tiene la misma panza que nosotros, no puedo confiar en ti, hermano. Jiménez, no puedo. Jiménez le dicen ahí. Y el vato está sin playera, así sentado, bien a gusto y hasta se soba la panza. Y dices, tú eres la seguridad, güey, o sea, tú eres el que ágilmente se va a lanzar y va a salvar a alguien. Nomás está tirando una de las morritas. Sí, la baja anda viendo culos, güey. Oye, en los todo incluidos de Cancún, así cuando vas, los vatos están tan, tan bronceados que ya están morados, güey, que no son prietos. Se ven como brillosos. Como brillosos, güey, como caoba. La planta del pie blanca, güey, y las manos blancas así, y el vato así de que... Oye, se está jugando este güero. ¡Eh, sálgase! ¡Tírate, pendejo! Si tú eres el bueno. Se tira el vato. Hombre, te baja de agua, te mete dos bajos abajo del agua y ya te levanta. Pero no. Que está cabrón porque obviamente la persona que están salvando... Es algo que me explicó un salvavidas, ¿eh? No lo había pensado yo así. La persona que se está ahogando no coopera. No. Y no es porque sea mala persona. Está desesperado, güey. Entonces, es común, fíjate, si no sabes nadar chido, mejor busca a alguien más que te ayude. Uh-huh. Porque es común que la persona que se está ahogando termina hundiendo al que lo intenta sacar, güey. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estás acá y ves algo y te agarras, güey. Uh-huh. Entonces, decía esta persona que la manera como tradicional era que te hacen como una mini mataleones. Sí. O sea, te pasan el brazo por acá y a un brazo él sale... Y te está jalando. Y te llegan por atrás. Sí. O sea, no puedes llegarte de frente. No, porque de frente te pesco y nos hundimos los dos, papá. Y me dijo que hay ocasiones que hasta del cabello lo sacan, güey. Que ha habido ocasiones en que la persona de plano ya... O sea, no puedo contigo. Entonces, tú te carga la chingada, sí, compadre. Sí. Imagínate que es pelón. Pues no. De una oreja, ¿no? Sí. No, a mí sí me dijo un vato que es agarras del cuello y lo sacas. Ya si se muere porque tú lo ahogaste, sí. Eso te pedo. Vete, güey, me rindo, güey. Yo sí. Pero sí, el salvavidas tiene que ver mucho si es morenito soleado. En los panqueques, en vez de ser salvavidas, parece boya de alberca. Sí. No, y esos vatos también en los tiempos, en los hoteles, todo incluido. ¿Qué, güey? Este güey, mi tío casi se ahoga tratando de agarrar un balón de fútbol, dice Oscar. Tu tío está re pendejo. ¿Sabes nada, tío? No, pero el balón es mío. El balón es mi amigo. Es mi amigo. Oye, que los vatos también ponen los concursos que sale cuando vas un todo incluido de que... A ver, los salvavidas, vamos a bailar. Y la animadora de la alberca. Follow the leader. No mames, ya estamos en el 2020. Ya es que estás pisteando y te dicen, a las 11 tenemos juego de boli. Ven. ¿Tú me ves que yo juego voleibol? No, pero para recrear. Yo vine aquí a amarme y a descansar. Yo voy a estar en la orilla de la alberca. En la alberca. No me molesten, por favor. No me molesten. Yo no juego voleibol. Ok, señor. Ok. Saludos, Rifle Black Pistol. Cántenle a ti que cumples años hoy a mi novia Fernanda González, por favor, dice Brian Telles. A ti que cumples años hoy. Tan. Juan Pablo García, mole, envíame un saludo de la forma más regia que se pueda. Saludos a toda mi raza. Saludos, ya sabe, pura carne asada, la verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puñetas. El Fox, mis respetos, todos listos para verlos en Nueva York. A ver, foto, claro que sí. Suscríbase a Nivel Fam en el canal de Permítame Ser Franco y con eso puede accesar a la foto. O si usted está chichona. Así, el staff de repente... ¡Ay! Estas 5 llegaron y no tenían suscripción. ¡Le vale madre estos güeyes! Sí, agarra gente fea o la chingada. Una vez era un señor, güey. ¿Chichón? Pero como estaba chichón, güey, estos se confundieron, güey. O sea, sí. Y pues, sí. Ya mejor pon a Rachel. No, va a pasar puro mamado. Puro mamado y negro. Puro negro. Puro mamado de básquetbol. Hoy es mi cumpleaños. Me gustaría un saludo a los asesinos de la música, dice Ángel López. ¡Feliz cumpleaños, Ángel López! Nosotros somos los asesinos de la música. Bang, bang a tu corazón. Sergio Almazán, sí va a ver mi tangrit. Suscríbase al canal de Benito de Francisco.
Mole, mándenme un saludo. Te esperamos en Mazatlán cuando quieras, dice Carlos Espinoso. Me mamo Mazatlán. Saludos, Franco. Nos vemos en noviembre en Laredo, dice Isaí. Ah, chingada, voy a ir a Laredo. Ah, bueno, ya te veo, hermano. En inglés, la panzanoche tiene nombre. Se llama FUPA, Front Upper Pussy Area. Hola, dice Sergio Almazán. Ok. Pinche gringo le agregan mucho, güey. Shantipa dice, velita para que 1995 venga a Nesa. El 1, 2, 3 probando estuvo chingón. Gracias. Gracias a la gente que nos acompañó en 1, 2, 3 probando. Ya está listo el show. Cosas de alberca. Oye, por cierto que ya yo, con los nuevos diálogos de los morros, es más, le quería decir a Yamiru que me dijera, ¿qué significa FOMO? Tú, Yami. ¿Qué significa qué? ¿Qué significa FOMO? A la verga, güey. ¿Que quisiste estar en un lugar? Ok. Que algo que no pudiste ir. ¿Y por ir, qué no pueden poner? Qué chido que estuvo, qué fome. Qué chido, qué bueno que no. ¿Por qué no fui? ¿Es variación de fome, aburrido, chileno? Pero FOMO, tienes. Yo nunca lo había escuchado. No, me lo pusieron. Me dice, FOMO. ¿Qué FOMO me da a ver esas? FOMO. Qué pinche raza, güey. Saca unas pinches frases nuevas que dices tú. No sé si me están vergueando. ¿Cómo? Fear of missing out. Ah. Mira, desde que empezaron los 2000 con su YOLO. O sea, por favor. Aja baraja. Y es más, no saben ni usar el POV. ¿Qué? ¿El POV? No del porno. POV, POV. ¿Qué es POV? Point of view. No. Point of view. Es primera persona. Y se graban a sí mismos. Y dices, eso no es un point of view. ¿Eso qué es? O sea, haz de cuenta, si tú me grabas a mí, es tu punto de vista. O sea, todos estamos viendo lo que ve la mole. Ok. Pero yo no puedo grabarte diciendo point of view cuando estoy con Franco Escamilla. No, tú eres Franco Escamilla. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Qué? Pop. ¿Será la edad? ¿Y cuándo aplica en el POV? No, hombre, ya estoy. Oye, esto está peor, pone Kisharion. Esa frase de FOMO se usa más en el trading. Madre santa. ¿Qué vergas es trading? ¿Intercambiar? ¿Trading? ¿Comerciar? No sé si sea como lo de... ¿Lo que está haciendo? ¿Lo que está qué? Chingada madre, Isaac. Si Isaac, vas a decir algo, tienes que estar seguro, güey. Pichi, Zach, viene de multimedia. Es el típico en el salón que levantaba la mano y no tenía ni puta idea, güey. No sabe ni qué vergas es, güey. Lo de eso, lo del pinche taco de trompo. FOMO, güey, al chile ya. Acá pone, ok, que sí, que de las criptomonedas, dice Gerardo Martínez. Ah, ya, sí, criptomonedas, sí. Sí, chinga tu madre. No, no, es que sí, últimamente ya me pega la edad porque me ponen frases que digo, no sé si me estén... ¿No te ha tocado que agencias de marketing de, oye, a ver si me puedes... Y te dicen términos que dices, a ver, güey, no me digas esos términos, dime... Sí, ¿tú los has cortado? Sí, los bloqueo. A mí hábleme bien, hijo de su A mí me dice, oye, quiero que grabes esto y... Vamos a ver el point que Richard Orvis... Güey, no me hables en inglés, cabrón, estamos en Guadalupe, güey, o sea, digo... Aparte, les voy a ser bien honesto, hay ciertas palabras que no tienen traducción. Sí. Sí hay. Como, por ejemplo, lo van a ver luego en un toyo aburrido, una palabra finlandesa que se llama sisu. Así se dice, sisu. Dices tú, ¿qué es eso? No, sisu. Bueno, viene siendo como la gallardía, el arrojo, valentía, heroísmo con el que te enfrentas a una situación, pero con un valor patriótico. ¡A la verga, güey! Dime en español qué palabra tenemos no, que pues signifique no. eso. No, no, es lo que acabas de decir. Pero... Pasa que hay palabras en alemán que, por ejemplo, la palabra ¿sí? significa como cuando alguien dice una pendejada pero no. y tú te sientes mal por él porque te cae chido. No es cringe, no es pena ajena, es ¿sabes? Entonces, ahí no digo nada. Pero cuando la persona me dice, mira, vamos a ver el tema de los payments, nah. Los pagos, hijo de tu puta madre. Güey. Sí. Los pagos, güey. A ver, viene el hot dog. Es momento. Sí, se la está pelando Rachel con la cámara. Ahí está. Sí. Ya pudo.
Dice Luis Villegas, ahí van mis 10 libras para apoyar al vato del cabaretero que se le quemó el negocio. Gracias, hermano. Bueno. Se lo hacemos llegar. Ah, muchas gracias. Ah, mira. ¿Vas a pesarlo? Mira, ven, Rachel, porque van a pesar. ¿Cuánto pesa mi cabeza? Cero. Ok, esta madre pesa menos 2. No. Ahí le moví, parino. ¿Qué estás haciendo? Gramo, vamos a tarearlo, a ponerle cero. Ahí está. Acá. Ahí está en cero, ya se pesó el vasito. Ok. 103, habíamos dicho hasta ciento, ¿qué? 107. 107. Estás 4 gramos dentro, ¿eh? A huevo. Bien. Carnal, carnal, nomás que todas me tienen que pedir lo mismo, si no va a haber pedos con los del punto. Oye, ¿sabes? Si la cagué, hubiera pedido más gramos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, pero no. ¿Cumpliste? No, cumpliste. ¿Te lo puedo refiar? ¿Me guardas uno para llevar? Claro que sí, dame, con todo gusto. El que le faltó a mí, a ver, este. ¿103? ¡Oh, te mamaste! ¡Qué exactitud, perro! Ahí está. Échale. El guayabo sí, sí cumple. Si gusta el refil, perino, con tu mismo gusto, ¿eh? No, yo todavía tengo agua. ¿Tú quieres? Yo quiero una coquita. Perfecto. Yo estoy chido con mi horchata. Coquita cero, ¿verdad? Sí. Ya quedó. Mira nada más. Qué belleza. Échale. Cuidado porque están calientes. Yo también. Demasiado tarde. Fomo, ¿eh? Oye, compadrito, ¿me prestan un tenedor? A mí no me dieron. Sí, porfa. William Cotto, ¿cómo va a estar el Meet and Greet? Suscríbanse al canal de Permítame Ser Franco en nivel fan. Chequen la pestaña comunidad y ahí se les va a avisar. Olivares Cristian, saludos a Fresnillo Zacatecas, a la familia Olivares y a mi esposa Cristina, que está a días de dar a luz. Qué chingón. Y Alfredo, que ya se duerma. Comadre Cristina, ánimo, tenga paciencia, está ya la recta final. No tengo idea lo difícil que debe ser. Que no estornude. No se le va a salir, ¿verdad? Sí. Me imagino que es una putiza. Pero ánimo, que ya va a acabar. Mañana operan a mi amiga Mónica, dice Daniel, por un grano que le salió en las nalgas. Saludos. ¿Nalgas Ponte? Se llama chancro. Uh-huh. Es un síntoma de sífilis. Que se cheque. Fernando Morales. Yo fui fumado al show de Toronto y en una parte me dormí. Dice Fernando Morales. Mala madre. Marco Antonio, saludos a Ismari, que tiene nombre de puto. Muchísimas gracias. Es Katsu, ¿verdad? Y tenedorcito. Muchas gracias, muchas gracias. Muy rico, ¿eh? Gracias, primo. Chile. Cofre de bocho, dice Alfonso Reyes, la panza pus. Andamos tristes, dice Francisco Piña. El amor de mi vida me acaba de dejar y nada tiene sentido. ¿Algún consejo? Sí. Trata de no pensar en la razón por la que te dejó. Y esa razón mide 20 centímetros, hermano. Sí, y se llama babo. La están rellenando, pero como pavo navideño. Acaba de cortar. Y ni se acuerda de ti. Bueno, sí, cuando le dice al vato, esas son chambas. Esas son chambas. No las que me hacían en casa, que por eso me fui. Oye, y no trata de no pensar en eso. No era el amor de tu vida si te dejó. Sí, no. Definitivamente. No hable, no nos manden esos tipos, pero sabes que no. No vamos a ayudar. ¿Se mamaron? A ver. Es que el mac and cheese, güey, no pierde. Uh-huh. O sea, es comida de gordo. Pero si tú dices, ¿con qué lo acompaño? Un mac and cheese. Uh-huh. O puré, ¿no? Lo que quieras, güey. Te acompaña igual un carne Kobe que una salchicha. ¿Qué prefieres tú? ¿Puré con gravy o mac and cheese? Oh, mézclalos. Ay, no. Uh-huh. Híjole. No, puré. ¿Con gravy? Sí. ¿Gravy café o gravy blanco? Café, güey. El blanco parece cemento. Cementito, ¿verdad? Sí. Qué rico, ¿eh? Qué rico, buen mac and cheese, güey. Mm. ¿Y este lo hicieron? Ah, ya se fue. Se parece que es del instantáneo por el tamañito. Mm. Pero le puse un chicharrón. Mm-mm. De él. Se lo puso ahí. Perdóneme si yo sé que mucha gente le molesta como así como. Oye, pregunta a Hamid que si eres diabético, porque él tiene cápsulas que te pueden ayudar. No, ya tengo, gracias a Dios, estoy controlado. Ya no me peleo. Estoy. Qué bueno. Mis niveles están chidos. Qué bueno. Saludos a Guatemala, España, Colombia, Perú. Obviamente México, que nos están viendo. ¿Quién era? ¿Proyecto 1 o quién? Nicaragua, Colombia. ¿Te acuerdas que Chile, El Salvador, Perú? Diego López, Franco, ¿cuánto tiempo dura el show en Nueva York? A Chile no sé. O sea, está entre hora 15 y hora 40, por ahí. Así dices, güey.
Sí, va. Sí, porque de repente no me ha tocado, Franco, que sí. Depende. Te ganchas. En todos los shows siempre dejamos un espacio para la improvisación, que es, pues, divertirse en el escenario. Y a veces uno se queda picado y habla de más. Y a veces el lugar nos dice, te bajas a la hora con 20 y me vale madre. Y yo, tú no me dices a mi hijo de tu puta madre que hay una multa de $50,000. Claro. Una hora con 20 estamos abajo, señor. Sí, no mames, no. A mí me tocó, no me acuerdo si en inicios de Gaby, te llegaste a aventar tú solo 2 horas y media. Auditorio Nacional dice 3 horas 20. Pero a mí me tocó en Estados Unidos que sí, de que a la verga, mi compadre. Y no, de hecho ya habías pasado Gaby, aventaste ya. Hicimos 2, güey. Entró otro monólogo de. Bollerista. De Roberto, se llama. De ahí salió la idea del show de Bollerista, uh-huh. Y luego se grabó y se lo vendimos a Netflix. Uh-huh. Pero sí, muy bueno. Franco, ¿va a haber show en Miami o al sur de Florida? Juanca, sí. Sí, voy a ir a Miami. No sé cuándo, pero checa la página. Saludos a Cari de parte de Fer Juárez. Mole, mándale saludo a mi esposa Ana y la comadre Gaby, que están viendo Los Amos por primera vez desde California, dice Edgar. Ahí en California, ¿Ana? Ana y Gaby. Y Gaby. A ver, Gaby, ponte el tiro, de que estés viendo. Vamos. Porque a la tal Gaby le gusta el sexo con gaviotas. Ah. Y a la Ana le gusta el sexo. No, ya. Ah. Saludos para las dos que estén viendo este bonito programa para todos ustedes, con todo gusto. Iván Cuenca. Saludos, soy fan desde que tengo 12 años. Órale. Ya tengo 21. A la verga, güey. Saludos desde Jutepec, Morelos. Saludos, Iván. Uh-huh. Ya eres legal. Dice el vato, sigo aquí en la cárcel. ¿Llegaste a ir a Balieros aquí en Monterrey? ¿O albercas? Fui a... ¿Cómo se llama? ¿Algo escondida? Bahía Escondida. Bahía Escondida, de niño, uh-huh. Cuando me perdí. Fui, ¿a dónde más fui? Nunca fuiste con la raza, que vamos a ir a un río. Aquí en Monterrey no, pero sí en Nuevo León, en Sabinas. Uh-huh. Fui a La Turbina y al Ojo de Agua. Uh-huh. ¿Hemos ido a balnearios? No, vea. Gaby, ¿no hemos ido aquí a balnearios, vea, nunca? No. ¿Nunca te fuiste con los trovadores ahí? No, nah, hombre, es que a la banda de aquí no les gusta mucho nadar, que digamos, uh-huh. ¿No? O sea, para mí esa, en Cuautla, pues era muy común. Uh-huh. Hay mucho balneario, hay ríos. Pero a la banda de aquí como que la alberca no les hace... Aquí, ¿sabes? Aquí es más como, vamos a ir a la quinta de no sé quién y tiene alberca. O vamos al río. Acá. Te vas al río Ramos, al río Pilón. Ah, nunca he ido. Llegas con tu Chevy 97. Ok, tengo que comprar con sonido, güey. Estás en el pinche río del agua bien puerca. Nomás escuché de fondo. Son cosas del amor. Que te vaya bien. Uh-huh, y pollo, uh-huh. Pollo adobado. Uh-huh. Es que te venden pinche 2 pollos adobados por 99 pesos. Crudos. Pinche madero blanco, parece que estás quemando basura. Y o flechita. Flechita y unas cervecitas. Yo me acuerdo mucho, fíjate, esos lonches que tú dijiste, sándwiches de mayonesa pegada al paladar. Uh-huh. En una hielerita. Roja con tapa blanca, uh-huh. O azul con tapa blanca. Uh-huh. Y me acuerdo de mi mamá, coman algo. No, mamá, es que no sé qué. Coman. Se hace feo. Nada, mamá, lo comías. ¿Y lo vamos a ir a nadar? No, porque acaban de comer. Chingas a 20. Y tú así, nada, mamá, ¿ya me puedo meter? No, acabas de comer. Mamá, ¿ya me puedo meter? No. Y luego pasó un niño, güey. Dijo, señora, yo hace como 2 días que no como. Dijo, bueno, tú sí te puedes meter a nadar. No, ya te voy. Me murió el otro. Oye, ¿te decían por qué? Que porque quedabas chueco. Vato, cuando conocí a Coria. No, pero eso entró en un alberca, ¿o no? No, le pregunté, ¿alguna vez te metiste a nadar después de comer? Dijo, no. Ya, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Este güey salió de bañarse, ya estaba haciendo frío aquí en Monterrey. Sí, se paró frente al abanico, güey. Sí. Pero te digo una cosa, yo estaba en un deportivo bancario, se llama allá en Juárez. Deportivo bancario. Mi mamá estaba en un banco, que ya no existe ese banco. ¿Cómo se llamaba el banco? Se llamaba Banpaís. Ah, te mamaste, sí lo llegué a escuchar. Yo, y me dice, porque no te metas porque tiene que pasar 1 hora. Mi mamá egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Qué chingados estudió mi jefa? No sé qué, pero no es nada del cuerpo, ni de la natación. Es contadora. Es contadora y con unos huevos, unos ovarios,
científicamente lo que las jefas te decían era lo que es, no había Google, no había nada. Uh-huh. Es que, te ponen ejemplo de otro niño. A un niño se metió y se acababa de comer dos lonches. ¿Qué pasó? Las tripas se le pararon y le dejaron de funcionar las piernas. Dije, bueno, eso es para... Quedó paralítico el güey. Su pedo, güey. Pero ellas te decían eso por sus huevos. Después, más grande, le decías a un doctor y dice, esta pendeja tu mamá. Sí, o sea, así te decía el doctor. No, güey, es que lo que pasa es que estás nadando y te puede dar un dolor en el estómago y hay gente que le duele y le da un... Pues, podríamos que te da un calambre. Eso es lo que a mí me decían. Pero no, que te dejen... Si te metes después de comer, te dan calambres y te ahogas. Sí, esa fue lo que me dijeron a mí. Pero dice, no que te fallen las piernas porque las tripas... Pero te dicen, las tripas se contraen y se contraen a lo que es las venas del culo. Pues, y ahí de las venas del culo se van a todo lo que son los dedos gordos de los pies. Uh-huh. Y falla todo. Pues, pedos de circulación, mamá. O sea, no es porque estoy comiendo. Pero así. Y ahora, otra cosa. Muy de si tu mamá te quería, te ponía bloqueador. O sea, si eres un niño querido, era llegabas y tu mamá compraba el bloqueador, el de 50-50, el gringo, el que vale caro. Y te llenaba un vergo de crema y la chida. Pero si eras el más chiquillo o el bastardo, ¿verdad? Que te tuvo con otro vato y la chida, se aventaba con todo y cloro, salías todo escarapelado y ahí te acuerdas que durante 3 días estabas quitándote la piel muerta. ¿Nunca escribiste en la espalda de alguien? ¿Cómo? Un compa en Veracruz se hizo el logo de Nike con bloqueador, luego se asoleó y cuando ya se le quita trae toda la piel roja y el logo en blanco. Ah, esa está muy chida. Entonces había banda que en la espalda, ¿no? No, oh, ponme el 10. Oh, de Van Basten, no sé. ¿Verdad? De Maradona. La de Hugo Sánchez, la 9. Y así jugábamos fútbol, o sea, en los balnearios y eso, con la soleada se te marcaba el número. Uh-huh. Y no faltaba el hijo de puta que te ponía puto así en la espalda, ¿no? O te dibujaban un pito en vez de un número. Saludos, Joaquín, chingas a tu perra madre. Un camarada dice, oye, ponme la de Pelé. Y pues te ponía un pito. Pitote así con dos huevos, dijo. De doble yema los huevos. Dijo. Oye, compadre, qué buenos macarrones con queso, ¿eh? Sí. Lo que sí sabes que es gracioso, ver a un negro poniéndose bronceador, güey. Dices, vato. Compadre. Usted póngase blanco de España, güey. O sea, según sé que son el aceite de coco. Oye, fíjate. Te cuento que cuando se casó mi compadre, le mando un saludo a Adrián, fuimos a su boda y fue en Cancún. Uh-huh. Qué incómodo, güey. Digo, con todo respeto aquí a la gente que se merece. Cuando vas tú a una... ¿Nunca has ido a una boda en una playa? Uh-uh. No vayas. No vayas. Porque ¿no han ido? Uh-huh. No vayas. Digo, no, para que no pongas ahí a la comadre de mal humor. Pero te invitan a esas pinches playas. Es bonito. No está tan chido, porque tú vas con tu ser querido, con tu esposa, tu ser amado. Uh-huh. Y de repente vas a esas pinches fiestas, a esas bodas, y pues, se les ocurre ir viejas buenas. Y ahí está tu señor viejón, así sentado con un tecatón ahí. Iván, llega a las dos piezas. Y pues como era de boda de un camarada, pues había gente en común que nos conocía. Iván, ¿cómo llega y abraza, ¿no? Sí, llega tu sí, madre, yo de que, ¿no? ¿Cómo estás? No, es que te lo digo. Mi señora esposa con la que me casé. La que amo, aquí está. Bien, bien, como un caballero. Y al lado de mí se pone la chava, muy, muy bonito cuerpo, pero vi que se empezó a echar refresco, güey. Te lo juro, güey. ¿Para broncearse? Sí, güey. Se ponía refresco Coca-Cola. Refresco. ¿Verdad? O cheve. Ah, esa ya, también tus amigas, ¿no? No. Yo dije, pinche vieja. Para ponerse del antro, güey. Pinche vieja. Para el cabello. Pero el Coca-Cola. Pero la Coca-Cola, ¿por qué? Obviamente, agarró un... No que me le quedé viendo, pero agarró un tonito doradito. Tostadito. Desde chica dorada, Paulina Rubio. Tocino de cafetería tejana rumbo a Austin, Texas. Okay. Que también hay una escala de Pantone, ¿no? Sí. ¿Cómo quieres quedar? O sea, yo a mis viejas saqué una bicola, le empecé a llenar. No, pero lo que te digo es que
Me quedé donde yo, a ver, mija, pues ya, no. Qué hijo de puta. O sea, ya estaba con mi vieja así, sus nachas. Hijo de puta. Y digo yo, ¿cómo que Coca-Cola? Ajá. ¿Existen productos que científicos? ¿Para agarrar color la vieja o qué? Un tonito muy respetable, digo, que es una mujer. Que, Dios muy, la bendiga. Y digo, ay, cabrón, le dije, muy, muy buen tono, apiñonadito. Sí, sí, ese tonito de taquito de vapor, dos, tres cositas. Pues me lo pongo yo, carnal. ¿Y qué tal? Parecía de esta salchicha que nos quedamos de traer. Eso que rojo, rojo, rojo y con como, rosita por como dentro. Como pito de perro. Como pito de perro salido. O sea, pero hay mujeres que tienen ese tipo de... O te pones ese pinche, el Coca-Cola, y luego te pones aceite de coco. ¿Para? Pues que te cargas un... Me brilloso. A la madre, al cabrón. O sea, nomás, yo ahí es lo que no entiendo, compadre. Fíjate, alguien explica... El protector solar es para prevenir el cáncer de piel, no para evitar ser moreno. ¿Sabes un chingo de piel? Pero de comedia no sabes una mierda, ¿eh? Sí. Que yo te iba a decir... De humor negro. No entiendo sarcasmo. A la gente, ¿eh? No entiendo a la gente. Se asolean cuando van a la playa. Pero estando aquí... Nah, está bien fuerte el sol, no quiero salir. Se asolean para ponerse morenos y en Instagram y TikTok se ponen filtros que les aclaran la piel. Pónganse de acuerdo, hijos de su puta madre. Quieren ser Gasparino y Adrenalina. No se pueden los dos. Ahora, yo también digo, yo no soy meteorólogo ni sé de este pedo, pero el sol de la playa es diferente. ¿Meteorólogo? No, es diferente al sol de la ciudad. Quema diferente. No sé si la sal, el aire, o si amerita. Ahí te va. Les voy a dar el beneficio de la duda. Por aquello de que en la ciudad tal vez ya nos chingamos la capa de ozono. Y el sol pegue más culero. Ok. Porque yo insisto. De niño jugábamos a las putas 12 del día afuera. ¿A las putas? Ah. A las ganas. A las 12 del día. A la madre, ¿cómo jugamos? Jugábamos a las putas. Ya te cobro. Hijo. No. Empezábamos de que... Mi cuerpo, mi decisión. Sí, no. Empoderada. ¿Qué estás en la bolsa ahí? Consensuado. Bueno, no sé, ¿no? Pero, te lo juro que salíamos a jugar 12 del día, a 4 de la tarde. Llegaba así, todo quemado. ¿Rojo? Pero tranqui. Y ahora, no sé, te estoy hablando de unos 10 años para acá. Te avientas una caminadita bajo el sol, hijo de su puta madre. Yo sí yo creo que la capa de... De ozono. La capa de ozono, ¿de cuál otra marca? La humedad, dice Ángel Martínez. La humedad, ¿verdad? Es el mismo sol, dice Emilio. Uh-huh. Cosas de alberca, espérate, güey. A ver, ayer les dije que tenía 32 días en cama. Hoy el doctor me dijo que ya estoy fuera de peligro. ¡Qué bueno, hermano! No le van a cortar la pierna. No, me quiere guardar la pierna. Estaría con madre, güey, que te la fractures mañana, así de que saliendo bien. ¡Hey, loco! ¿Qué le había pasado algo, no? Una infección en tejidos blandos. Ojalá que esté todo creo bien. Creo que fue por los testículos, pero está bien, gracias a Dios. Fue un golpe, un fatality. Cosas... La humedad dicen que sí pega, ¿eh? Sí, o sea, pega diferente. Sí. Uh-huh. Puede ser. Cosas de alberca también, carón. A mí sí me queda mucho, fíjate, voy a hacer el idioma de los chavos, mucho Grinch, que haya mucha gente mucho adentro Grinch. De la alberca vestida, güey. ¿No te ha tocado que haya sido de albercas? Ah, sí, que dices, ese güey es hombre. No, ese tipo de que gente se vente completamente vestido. O sea, yo, no de mamón, te la cuento, es que se escucha muy clasista, pero mi papá hace muchos años tenía una quinta aquí en Monterrey. Ok. Dejó a mi mamá. Por la quinta, no. Tenía una quinta. ¿Cuando robaba? Y cuando robaba. Okay. Y la alberca, pues, era de él y, pues, obviamente sus hijos podían disfrutarla a diestra siniestra. Y de repente yo estaba en la alberca con mi traje de baño que compré, que era especial para traje de baño. Ya es que trae una mallita que en vez de usar calzón, traes una mallita. Uh-huh. Y traes tu bolsita que cabe en 2-3 monedas y puedes un zipercito. Invitaban a 2-3 compadres. ¿Sabes? Teniendo alberca te salen hasta amigos por el culo. Oye, queríamos pasando por aquí. Oye, se metían vestidos, güey. O sea, de que las morras con short de mezclilla, con playera, los vatos con... A mí me queda mucho Grinch gente que se meta con playera a la alberca. Porque dicen que la ropa suelta pendejaditas que hace que el filtro se chingue. Y para eso son los trajes de baño, que son fibras que... ¡Vete a la verga! Yo un día estaba lleno de gente así y dije... Nomás falta que piquemos tomate y cebolla y estos son frijoles a la charra, güey. A mí, ¿sabes qué me molesta, güey? Calcetines, fíjate que se mete con más que ropa,
me enferma de sobremanera. Las albercas de los hoteles, sobre todo cuando son de playa, tienen una zona que son como unas regaderitas para el cuerpo o para los pies. Y es para que cuando tú vienes de la arena del mar, te enjuagues tus pies y tus zapatos y no traigas arena. Uno, porque es incómodo, y dos, para que no vayas arenando todo el pedo. Pero tanto en alberca de balneario como en alberca de playa, o sea, de hotel, no es raro, al contrario, son muchos las personas que traen las patas todas enmierdadas. Sí. Y para limpiarse se meten a la alberca, güey. Sí. Para eso son esas regaderas. Para eso están las regaderitas, güey. O sea, al chile, por eso Dios no nos bendice con cosas buenas, porque no sabemos usarlas, güey. Sí, te dicen, regadera para quitarte la arena de la... No te metes a la alberca y la raza le vale. Yo vi una señora con un nene de 3, 4 años, todo hecho mierda de comida, y así como, ay, lo metió a la alberca, güey. O sea, sí. Señora, no mames, no estamos en el pinche tinaco de su vecindad. O sea, estamos ahí en el... Respetemos a los demás. Tienes toda la razón. Por civismo. Uh-huh. Por educación cívica. Exactamente. Licenciado, tienes toda razón, chingada. Partido Pito, Partido Institucional del Trabajo Organizado. Oye, cabrón, acá, Jesús Núñez nos explica, la radiación solar sí es distinta dependiendo la latitud a la que te encuentras. ¡Ay, hijo de su pinche madre! Mientras más cercano al Ecuador... La intensidad de la radiación solar, particularmente los rayos ultravioleta, son distintos. Te mamaste. Yo no tenía idea de eso, ¿eh? Estructuralmente, Franco. Mucha gente no lo sabe, pero... Hablando de la idiosincrasia y de la yuxtaposición, los rayos gamma, hay tres tipos de rayos. El ultravioleta, ultraceleste y el ultra de Pumas, que es la... ¡Pumas! ¡Qué buenas chichis tienes! ¡Sú! Sí. Si estás cerca del Ecuador o de Bolivia, el rayo entra más fuerte. Pero los rayos que entran más fuertes son los a tu corazón. No, se la voy a dar por buena. Hace mucho vi una gráfica que decía que entre más cerca esté el Ecuador, más morena es la raza. Ok. O sea, que si tú te vas, por ejemplo, los dos polos, son gente de piel blanca, más clara. Y entre más cerca están al Ecuador... Ahí está, como la tanto en África, como en América, como en Asia, en esas latitudes, por así decirlo, no sé si estoy diciendo lo correcto, que es más morena la piel. A ver, ahorita ya hay blancos y morenos y amarillos y verdes en todo el mundo. Sí. Pero donde nacieron esas razas, sí te la voy a creer, porque vi ese mapa que decía que entre más en medio del mapa, por así decirlo, más moreno era la piel. Cuando fuiste a hacer show a Ecuador, ¿te tocó estuviera muy caliente el sol? No me acuerdo. ¿Fue donde tembló, no? Sí, pero hacía frío cuando fui. Hacía frío. Pero ¿qué pasa? Hay un punto en Ecuador que es el Ecuador, Ecuador. O sea, es el cinturón del mundo. ¿Llegaste ahí? La cintura, sí. ¿Y qué? Y hay unos ñores ahí con unas cubetas que te enseñan cómo de este lado el agua va en sentido de las manecillas y de este lado en sentido contrario. Vato. ¿No juegas conmigo? ¿Bart Simpson, Australia? Sí. Vato, lo hice en Australia. O sea, en Australia, en cuanto llegué a mi hotel, fui a hacer pipí, le bajé. ¿Sí? Sí. Y dije, ¡oh! ¡Mira! Sí. O también, sea, sí es cierto eso. Sí, también lo he hecho en el cono sur de Latinoamérica. Sí, gira al revés. Se nota poco. Dependiendo, es que ahí te va, güey. Luego hay baños que te la cagan. Al revés, tú los cagas a ellos. Pero para mí un baño normal es el que le bajas a la palanquita y haces shhh, ¿verdad? Pero hay baños que el agua sale de todos lados al mismo tiempo. Y se chupa. Y se va hacia el centro y no gira. Pero si te tocó un hotel donde uno se giraba. Uno que se giraba. No en el hotel, ya te he escuchado la mentira. No fue en el hotel, fue en un restaurante. Qué chingón. Sí, lo vi, sí es cierto. Yo hubiera querido hacer, porque digo, eso es mucha de la... ¿Cómo era de Bar Simpson que hablaba Australia, que hablaba por teléfono? Que por cobrar. Dijo, oiga, ¿puedo checar si...? Y que el vecino vivía hasta San Juan de la Riata. San Juan de la Riata. Oye, me están diciendo que es falso lo del Ecuador, ¿eh? ¿Qué? Lo de que la gente que entre más cerca al Ecuador son más morenos. ¿Me están jodiendo? ¿Quién, Darwin, o sea, o quién te está diciendo? No. O sea, ya van varios que me ponen que era como un troleo. Vaya, ¿no? No lo sé. Sí, hay que, digo... Yo estoy hablando de algo que vi en internet. Vamos del universo, señores. Tampoco lo voy a defender a morir, ¿no? Somos comediantes. Se las doy por buena. Sí, no, tampoco. No mamen. En Toluca
¿Qué mamás? Porque está más alto. Cosas de alberca. Cosas de alberca. Otra de las cosas de alberca. Nunca te tocó, a mí sí me pudo, de morro, que tenía amigos que tenían alberca muy chido. Y cuando no, a mí me cagaba, pero esos güeyes ahorita son unos fracasados, güey. Te lo voy a decir así y voy a sacar, este es mi prueba para soltar mis frustraciones. Todos los que están viendo este programa y que son gordos, compadre, o sea, no, lo estoy diciendo a la gente, no, que son gordos, tienes ese pedo de cuando estás adolescente, siempre tienes un camarada que tiene cuadritos, güey, tiene buen cuerpo, güey. Y ese hijo de su puta madre, güey, aprovecha cualquier momento para quitarse la playera. Ese güey juega fútbol y sin camisa. Ya, güey, ya traemos playera para diferenciarnos. Ya sabemos que tienes cuadritos. Espérate. Tu equipo metió el gol, güey. Si tú metes, ya, pinche Sport Billy de mierda. Oye, y estábamos en una quinta y obviamente las muchachitas, las chamaquitas, esos entonces, muy bonitas así, y su trajecito de baño y todo. Entonces empiezan los chicos a quitarse la playera y había un güey que me cagaba, pero era enano el güey, el chaparro. O sea, le dije, tú estarás mamado, pero eres chaparro, no tienes altura. ¿Y qué le queda? ¿Qué te queda, güey? Tienes que estar mamado, si no, ya estuvieras muerto. Oye, ay, bien cagado, güey. Pero a mí sí me pegó, güey. Porque el vato siempre se quitaba la camisa, güey. Pinche vato. Todo rayado. Ese. A mí creo que los 8 meses de nacido se me rayaba las ingles así. Pues ya no volví a ver esa ingle. Sin camisa. Y luego se levantan los shorts así para que se les vea la pierna porque la tienen bien marcadita. Y se saca un huevo de vez en cuando. Y no, hombre, güey. Y yo apliqué, pero me empecé a querer, Franco. Con el tiempo. Haces bien. Yo aplicaba de que me metía a la alberca con playera y luego me la quitaba ya toda mojada y me la quitaba. Y cuando me iba saliendo y me tapaba, o sea... Te daba vergüenza, sí. Pero llegó un momento en que, pues me valió verga. O sea, empecé a decir, este es mi cuerpo, porque me quiero, me cuido, sí. me toco, me huelo. Entonces me empezó a valer madre, Es que es muy sabio, compadre. Hay de dos, güey. O sea, si no estás a gusto con tu cuerpo, haz algo para solucionarlo. Si no... Ya, güey. Sí, o sea... Yo no lo solucioné. Carnal, hay un programa ahorita que he estado viendo en Netflix, está muy interesante. ¿Kilos Mortales? Habilidad Física, no sé qué. Es coreano. Ok. Juntan 100 mamados y mamadas y los ponen a hacer pruebas físicas de acá que dices, nada más de verlo ya me cansé, güey. Y es impresionante ver seres humanos porque esos, güey, ya son monstruos. Son robots. O sea, son animales, güey. Las cosas impresionantes que hacen con sus cuerpos, güey. Pero es muy gracioso, güey. Estar viendo tanto mamado que están así, que bola sobre bola y raya sobre raya. Y yo chingándome mis pasitas con chocolate. Y, ¡ah, qué padre ser esos güeyes! Sí, o sea, güey. Pero mi metabolismo no me da, güey. Yo no tengo tiempo como ellos. Esos putos no te cuentan ni un chiste, mole. No, no son chistosos. Los subes al escenario y están... Mira. Cada quien lo suyo, güey. Cada quien lo suyo. Ponle una pinche sábana encima y ¿qué le queda? Sí. Nada. Nada. Nomás... La silueta. No, con una sábana opinión. No se ve. No pedimos opinión aquí. Tú no puedes opinar porque te gustan los mamados. Sí. Pero... Pero el yoyo. Esos güeyes... Nos vemos en 20 años, perro. Te veo en 20 años. En 20 años, yo güey. Seguiré siendo chistoso. Yo voy a... No, a lo mejor no, vea, güey. Ahora, otra cosa. Yo me di cuenta de algo bien cabrón, cómo el cuerpo va cambiando con el tiempo. De que tú estás gordillo y te empiezan a tirar de que, las chichillas y la panza y la chilla. ¿Y cómo se transforma tu cuerpo cuando empiezas a ganar dinero? Sí. O sea, cuando ganas dinero ya tu cuerpo ya se ve mamado, güey, ¿sabes por qué? O sea, ya que, esas chichas caídas tan duras, esa pancilla... Es como... Esas caderas. Se puso medio de moda, güey. No sé aquí en México y Latinoamérica. Me gustó esto. Pero al menos entre las gringas, cuando se puso de moda lo que ellas llaman el dad bod. ¿Qué es dad bod? Como cuerpo de papá. Ajá, o sea, que no es un güey atlético. Pero tampoco es un pinche marrano. Pero, no, ahí te va. Ahí es donde empieza el autoengaño. Cuando la banda dice, las viejas, ¿no les molesta que un güey tenga dad bod? Y luego dices, hermano, lo tuyo no es un dad, es un pig bod. Sí, es un pig. Sí, eres un puerco. Porque una cosa es tener pancita y otra cosa es que nosotros estamos gordos de todos lados. A tu amigo que tiene el ombligo, puedes guardar un zapato ahí, güey.
puedes meter ahí calzones. Yo sí tenía un compa, güey, que la cartera sí se la ponía entre las lonjas, güey. Sí, güey, yo sí llegué. Todavía, mi ombligo todavía no es así, pero sí tuve amigos que tenían ombligo de... Podías encontrar ahí un reloj. Sí, o una persona. Dad bod, así se escribe. Haz algo así como cuerpo de papá, güey, ¿no? Yo... No, pues ya, o sea, te empiezan a tocar tus pechos y tu panza y dices tú... Es lo que hay. Es lo que hay. Lo y que si hay. Quieres. Si no, mira, ahí está el buffet. Ah, compadre, usted es exitoso, talentoso y un viejo sabroso. ¿Por qué somos hombres? No necesita... No, gracias, compadre. No necesita hacerse nada. O sea, chécate, y máximo respeto, pero hay banda que tiene que hacerlo, güey. No les queda de otra. Hombres, mujeres, lo que sea, helicópteros, apaches. Hay gente que dice, cara, yo no tengo un talento, güey. No tengo carisma, no tengo habilidades. Al chile en la escuela siempre me fue más o menos. Déjame hago un cuerpazo. Y qué envidia, güey. Qué envidia porque, fíjate, tú lo dijiste ahorita en secundaria, a ti te cagaba que el güey que estaba marcado se quitara la playera. Pero dime una cosa, güey. Si tú tuvieras cuadritos, güey, y estuvieras mamado, ¿traerías playera en este momento? No, güey. Si yo estuviera mamado, carnal, yo vendría sin camisa aquí a tu programa, con un moño. Bien. Y con aceite de bebé, y te exigiría... ¿Y trusa? Entrusa, y te exigiría que me pusieras una persona únicamente que me pusiera aceite de bebé en todo el cuerpo. Cada 15 minutos. Bien. Y ahorita vengo, voy a broncear. Aceitaron. Yo, carnal, no me gusta contar intimidades. Pero yo en la mañana, con todo respeto a la gente al auditorio que nos está viendo, me levanto solamente con Crocs. Okay. Es lo único que tengo en vestimenta. Totalmente desnudo. Obviamente mi puerta cerrada porque para que no... ¿Tienes niñas? Mis hijas no saben a decir a la verga. A traumar. El mundo está de la mierda. Sí. Me levanto. Que digan tú, que cuando dices, yo no me quito la playera delante de mi hija nada más para que no se haga lesbiana. No se haga lesbiana. Me levanto yo en puro Crocs. Pinche viejo, hermoso. Claro. Espalda... Peluda. De trompo. De trompo, como un pinche. Y mi esposa dice, ay, cabrón, o sea, que ya llevamos tiempo, pero ya cuando me ven puro croc, y le digo, ¿cómo andamos? ¿Qué pedo? Para que veas. Tienes que cuidar este V8. Ya no existe. Garganta, ya no los hacen. 6.4. Ya hay puro híbrido. Puro híbrido. Este es garganta 6.4, 392 motor. Y le pasé 2-3 veces ahí, abro la ventana, me echo un cigarro. Levantas una moneda que te costó. Una moneda, y dice, chécate bien ahí porque traes inflamado. Pero creo que ya más viejón he empezado a querer mi cuerpo, ¿Cómo crees? Ya lo veo y yo. Ay, de repente dices, si nomás me levantara esto, pues nomás quito esto de grasa y ya. Pero. ¿Sabes yo qué hago, compadre? Yo me despierto, me levanto. Es un roble. Me desnudo. Me pongo del lado de la cama de Gaby. La despierto. No estás soñando. ¿Qué le dices? ¿Qué pasó? Y le digo, no me estés viendo desnudo. Y le aviento hacia una almohada. Le haces. Y te ve completamente y le dices a Gaby, no estás soñando. Esto es real. Esto es real. No llores. No llores. Sí, sí. Y le quita la lágrima. Y me dice, oye, pero... Shh. No nada. Te sacaste la lotería. Yo cuando lo malo es cuando no me pongo los crocs, hace frío. Entonces parezco, sí. Parezco tortuga ninja, sí. Con caparazón. Pero bueno, sea, quiéranse y salgan a la verga. No se metan con playera, sí se me hace muy macuarro eso. No, ya, pues estás gordo, güey. Sí, ni modo. Si no estás a gusto, ponte a dieta. ¿Sabes a quién le vale verga? A los gringos. Sí. Así a las pinches playas gringas que andan en bikini los señores. Sí. Con un panzón que es hígado graso. Hombres y mujeres, ¿eh? Les vale un kilo, señoras, güey. De 70 años, güey, con más panza que chichi y andan topless, güey. Pero el señor recibiendo sus $25,000 al mes de pura renta, güey. ¿Tú crees que le vale valer verga si le dice a alguien? No. Señor, usted está panzón. Carnal, tengo $3,000,000 en el... Cállate, los cinco. Sí. Puedo costear ser panzón. Sí, y anda en pura chancla y calzón. A la madre. Sí se puede decir cállate, los cinco. Es un perro. Sí, es un perro. Saludos a Luis Limón. Rifle, palabras de apoyo a mi niña Lisette, que está estresada por su tesis y me dijo que se tiene que quedar en la biblioteca a estudiar hasta noche. ¿Que se eche un tesis de anís? No. ¿Cesis? No. La niña le dijo que por el estrés de la tesis tenía que quedarse
a estudiar toda la noche en la biblioteca. Toda la noche en la biblioteca. Te digo que está estudiando. Anatomía. Anatomía está estudiando. Franco, tranquilo. ¿De qué es su tesis? ¿De tamaños? No. ¿Quién echa mentiras? No, nadie estudia tesis. Papá, me voy a quedar estudiando toda la tu pinche madre. Ven, tienes 2 segundos para estar aquí. Ya nadie va a la biblioteca, no mames. No mames, para eso hay internet. Ya no te piden la tesis, dice Richie. Yo me echo tesis. No mames. Sí, la tesis así se llama Motel Tesis. Rifle y Black Pistol. ¿Cómo sabes si una persona es para ti? ¿Cómo se dieron cuenta que su actual pareja era su persona? Pues, ¿cómo saber si una persona es para ti? Yo ya conté la de los 9 pesos, pero mi compadre, ¿cómo se dio cuenta? ¿Que eran para mí? Que mi comadre era para ti. Pues cuando yo iba en el caballo blanco y mi suegro persiguiéndome con pistola, yo la traía amarrada. Cuando nos fugamos. Mira, esto es maravilloso, discúlpame cortar este pedo. Por favor. Esto es maravilloso. ¿La puedes destapar, por favor? Esto es... Creo que... Pero que se vea en la cámara de mi hermana. Acá está Richard en la cámara. Esto es una gringa... Una campechanita. Una campechana, se quita el papel. Le echaron un chingo de papel, padrino. Y. Se dan todo el pliego, la madre. Nah, no resultó. No pasa nada, no pasa nada, pero eso es lo que queríamos. Llévatela de aquí, por favor. No la necesito. Llévatela de aquí. Sí, a ver, ven. Nos fallaste, guayabo, ¿eh? Nos fallaste. Te voy a decir cómo se hace. Ya no quiero nada, güey. No quiero nada. ¿Cómo se hace? Tráiganme la cuenta y un policía. ¿Sabes cómo se hace? ¿Cómo? Tienes que. No te desespera engrasarte los dedos, cabrón. No. Ahí va. Vamos a ver. ¿De qué es el papel? Papel palfu, ¿no? No. Okay, papel estraza. Estraza. Lo dejamos. Volteamos. Aquí dice. First aid, November 33, pencil. Okay. Está caliente, vamos a dejar un poquito más, te lo voy a pasar, lo vamos a dejar un poquito más. Échale, provechito. Un poquito. No, gracias. Para servirles. Te mamaste con los macarrones. Gracias. ¿Son comprados o tú los hiciste? No, los hicimos ahí en el guayabo. ¿Dónde la compraste? ¿Los venden en guayabo? No. Véndanlos. ¿Qué es madre? ¿No la compraste? No, mi boli, espérate. Pero si no me lo tires todavía, güey. Aquí te va. Me lo pueden guardar en el congelador. Claro que sí, ahí tengo otro nuevo para ti, también si gustas. Ah, bueno. ¿Estás bien, compadre? Ten cuidado, una disculpa. La gracias por venir. Manuel Hurtado. Hablando de alberca, recuerdan los comerciales de Rufles cuando decían ahora con chile y se quitaba la toalla. ¿Cómo? Sí, cierto. Que era un comercial de Rufles que decía ahora con chile y se quitaba la toalla al rufle. ¿Sí te gusta esto? ¿Los chiles? No, las campechanas. Años que no las como por gastritis, hermano. Ni yo debería de comerlas, pero voy a chingar. Pues te chingaste un riopan. ¿No dijiste cómo supiste cuando la viste? Esa mujer quiero que sea quien me desviste. Estaba yo en un antro. Ok. Fui a hacer un evento de animación. ¿Qué año era? Por los 2000s. Y estaba mi señora esposa. Ella era para una animación para un partido político. ¿Ella era de un partido político? No, trabajaba para un partido político. ¿Traía tenis así fosforescentes? Sí, traía, me contrataron por 1,000 pesos, me acuerdo. Bien. Llegué yo, cuando me iba a ir, yo la había visto, chavilla ahí, platicando. Yo ya me iba a ir y regresé y estaba bailando con otro güey. Gordito, chaparrito, güero. Y nomás me le quedé viendo así, compadre. Imagínate que el pinche viejo ya locutor de radio. Y le dije, fíjate que le dije, ¿qué es yo? Ya me voy. Ya me voy. Y le digo yo, puras señas, güey. Le dije, a ver, tú me vas a decir qué es. Aquí vives. No. Ah, aquí. Ese. Ese pendejo, ¿qué? Y a mí me dice, me hace yo, qué pena. Ajá. ¿Qué pena? No. Es amigo. Ah. Y le dije, me, lo, mandas a la ver. Ah, okay. Sí. Y lo me dice, se acercó ahí y el vato se retiró. Como frijoles a la charla, le dije, ven. ¿Con este? Ajá. Todavía lo tengo. Sí. Subió. Ah, ¿tú estabas en el VIP? Yo estaba en el VIP. Obviamente. Sí, digo, obviamente.
ya me voy. Pero bien temprano. Sí. Pero dices, ya me voy. Ah, ya te vas. ¡No! Me voy a quedar. Sí, ya me voy. No hay nada que me detenga. Traes un pedazo de semen aquí. Okay. Ahí está. Ok. No hay nada que me detenga. Así es. No hay nada que me detenga. Ay. Usted, qué raro, caballo verde. Usted dice cosas que yo no sé. Y ya le dije, pues pásame tu Alcatel. Y ya, platicamos. Tranquilos. Y supe que ella iba a quedarse conmigo para toda la vida. Después conocí a Irán. Okay. ¡Qué hijo de puta! Kevin Ortiz, suscríbete a Permítame Ser Franco Nivel Fam. Con eso ya puedes entrar al Meet and Greet. Dile. No pasa nada. Manzana acaramelada. Vamos a llamarle manzana enchiclada, parino. Ah, ¿es con chamoy? No, es con azúcar, pero les quiero contar primero. Tengan cuidado. Está bien. Tengan cuidado por si traes algún diente medio falso, medio ahí. Ajá. No le den la mordida. Porque el caramelo es un poquito. Así. No les quiero hacer el mal. ¿Tiene algún cuchillo? Sí, claro que sí. Está el cuchillo de Herrera, por lo pronto. La presa del cuchillo. ¡Trajeron el periódico que pedimos! Con madre, güey. ¿Viene la sección del coyote cojo? A ver. Bueno, es coyote inválido, ¿eh? Pero... A ver, déjame mostrar algo nada más. Para la gente que no es de aquí de Monterrey, este periódico es muy de aquí. ¿Qué necesita un periódico de estos? Una nota roja, o sea, una nota súper de la chingada con un titular más de la chingada. O sea... Una persona se bañó en combustible y se prendió fuego y el titular dice, llamas a mí. Y al mismo tiempo tenemos a... Pero no sé quién es, pero dice, anda actriz bien ganosa. Eso te da un Pulitzer aquí en China. Y aquí tiene que venir... A ver. Tiene que ver en la sección de chistes. No viene sección de chistes. La concha de tu madre. Ya, ven para acá. A ver, déjame. No viene, güey. Pero, ¿sabes qué sí viene, güey? El horóscopo. ¿Qué eres? Tauro. Dice, ahorita va. Virgo, Tauro, dice. Tauro. Habrá estrés. Ok. Y angustia por alcanzar una meta o proyecto emocional, económico o espiritual. Debes de mantener la calma y no de desesperarte por gente que no cumple con cosas. Como el guayabo. Oye, quiero nomás... Sagitario. Ahí va. Resuelve lo que tengas pendiente antes de que Júpiter entre a Cáncer. A la verdad, se va a morir. Se va a enfermar. Y a finales de junio puedes... De veras, confrontar la situación del pasado. Virgo, ¿quién es Virgo? Virgo. Capricornio. Virgo. ¿Quién es Virgo? Virgo. Mi esposa, Virgo. Mi hija. Ahí les va, Virgo, fíjate, dice cosas bonitas. Mercurio, grupo de los 90. Estar colado Mercurio por ti. Pasa por una extraña alineación con Venus y Júpiter, que transitan por Géminis, estos caballeros del zodiaco, qué pedo, en oposición a la Luna. Lo que te trae, noticias gratas con juegos de azar. Gaby, para que juegue. Que vaya al casino. No. Un perro. ¡Ah! Ven. Capricornio dice, se te va a caer una cámara y te correrán del lugar donde trabajas. No, armonía en negocio, viajes cortos, muy cortos a Matamoros, relaciones con amigos o parientes, chiqui shorts. Entre otras cosas. También habrá... Chanclitas all habrá day. Esta energía en diseño, arte e inspiración. ¿Puedes switchar a la otra cámara? Ve, Lady, se quiere chingar tu campechana, güey. Mira. Ya sabes, güey. Okay. Nomás, que se va a cagar en el tatami, por Y tenemos regalos de Azul Turquesa, ¡no, compadre. Hombre, señores! ¡Azul Turquesa! Te mandaron tus besitos de nieve. Unos becerros de nuez. ¿Qué es? Unos becerros de nieve y una malteada... De mazapán. Señores, tú sabes que si quieres estar bien, tienes que estar con Azul Turquesa. Si quieres quedar bien con esa chica que te gusta, si quieres quedar bien con tu mamá,
Sabes que Azul Turquesa tiene los postres más deliciosos. Y además, ¡atrás! Además, podrás ir ya a lo que es el local, ¿sí?, donde podrás desayunar, merendar, comer. Oye, que yo quiero llevar a mi novia porque que un trovador se esté tocando mientras me echo unas enchiladas encima de mi novia. Miércoles y sábados, música en vivo. Música en vivo. Oye, que me quiero echar un cigarrito con la comadre y chismear. Todos los días tenemos terraza para ustedes. Oye, que pues que sí, que yo, que quiero llevar a aquella y que nadie se entere. Ahí exclusivo. Tenemos lugar ahí privado para ti. Ya saben, Azul Turquesa. Y pues no, señores, todo es riquísimo, pero no pueden dejar pasar esta dulzura. Yo creo que me encanta todo Azul Turquesa, pero los besos los mandó César. O César. 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 Alias La Mapacha. Señores, esto está, que no, es comida del cielo aquí en la tierra. Los besos de nuez, de nuez, no, de nuez. Esto es con un vasito con leche chopeaditos. No, 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 cállate. Me los voy a llevar a la casa mañana en la mañana. Un café. Mm. Un café, un pozole. Un puño. Un puño de dormir. No, no, un café. No, un puño de estos. Un de estos. Qué delicia. Me puedo comer todo si quiero, pero... Son tuyos, compadre. Y además es pet friendly. Ah, no, no, ya estoy. No, es pet friendly. En la terraza. La terraza sí. Es pet friendly. Pues, todos los perros que nos estén viendo pueden ir. Bueno. Estamos ubicados en Calzada del Valle 104, Plaza Amaranta, en San Pedro Garza García, de 8 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a sábado. Miércoles y sábado tenemos música en vivo, guión bajo azul, guión bajo turquesa 27, obviamente orgulloso producto y marca de Gaby Salazar. ¿Usted quiere abrir una sucursal? ¿Quiere franquiciar? Oye, que me quiere, que en Houston. Háblese. Háblese, hijo de su puta madre. No, si son clientes. No, se habla. Ya estamos viendo esto de las franquicias. Déjame, les llevo esta. Aquí. Tú, Roberto, no, tú estás cocinando. Ah, no, ya acabaste. Ya acabamos, déjame hacer un anuncio. Sí, adelante. No. Empresa importante solicita. A ver. Guardia de seguridad. Requisitos. Experiencia en guardia. Cubrir turnos de 12 horas. A la madre. Por 4 días. Okay. Descanso de 3 días. A la verga. Porque chinga te pusieron, güey. Te voy bien. Fíjate lo que ofrecemos. Sueldo mensal de 9,500. Tiempo extra. Puedes pasar por enfrente del IMSS. Caja y fondo de ahorro. O sea, ¿te da una caja? Para que ahorres. Uh-huh. Comedor subsidiado. Gimnasio y lockers. Échense la vuelta. Choferes. Creo que tenemos secretaria, técnicos. Doméstica. 3,500 por semana, oye, está bien, auxiliar de doméstica. 3,500 a la semana. Por semana, 5 días de trabajo, martes a sábado, 2 días de descanso. Horario de 8:30 de la mañana a 8 de la noche. Ah, la putiza está buena. Está fea. Zona de Morones, Puente del Papa. Mozo, ¿qué es mozo? O sea, una persona guapa. El jugador de fútbol. Ándale, hermoso. Mozo, 6 días, 4 horas diarias para limpiar jardín, carros, vidrios, cacas, con referencias de trabajo en San Agustín. Muy bien, hay todo. No vienen acá de salas de masajes y la chingada. Sí, a ver. Si viene alguno, le marcamos, güey. Cajeros, mensajeros, almacenista, intendentes, jovencita, albañil. Okay. Sueldo 3,500. Ay, cabrón. Pero ganan bien los pinches albañiles. Sí, alineación, balanceo. Ah, cabrón. Comediantes. No, luego sacan clip. Mira, si traes ganas de un Jetta Comfortline 2019. Cuatro puertas. Están vendiendo un perro. Hay perros. Cabapos rojos. ¿Están bonitos los cabapos? El cabapú, sí. Es como Emma, ¿no? French Poodles. A tu izquierda. ¿Cuál es el cabapo? Como Emma. Ah. Tenemos de todo. Dice Yorkshire, hembra y macho. Baratos. Se vayan rápido. Empleos, viajes. San Juan de Cristo. ¿Eh? Agencias de ventas, guardias de seguridad, de oficina. No vienen teboleras. Ok. Luego buscamos uno con teboleras. Perdón. Saludos a José Aarón Landa, hasta Coatzacoalcos. Espero ir pronto, hermano. Saludos a Chuy Lobo. Gracias por hacerme venir. Gracias a ti, hermano. Enrique Pérez. Franco, no le caes bien a mi novia. Nos vale un kilo de pito. No, dice, pero con el toy aburrido ya me entiende que eres la mera punta del tren. Se llama Cassandra. Cassandra, gracias por darme la oportunidad. Es de sabios rectificar. No pasa nada. Yo nada más cierro los ojos cuando la mole hace ruidos, dice Ángel García.
Isaí Reina, nunca falta el popodrilo en las albercas. Ay, sí. Yo aprendí a nadar de un empujón, lo empujaron de la cola al Eduardo. Daniel Córdoba, una vez arrollé a un niño que andaba de baboso viendo la salida del tobogán. Franco, ¿vas a venir a Costa Rica? Claro que sí, Jesús Pérez, allá nos vemos, pura vida. Saludos, mole, mándame un traca, dice Juan Antonio. ¡Traca! Soul Silver, claro que va a haber meet and greet en Houston, suscríbanse, permítame ser Franco. Saludos, voy al show en Nueva York con mi esposa. Ella debe tener también nivel fam o con la mía suficiente. Ojalá que con la tuya sea suficiente, pero pinches viejas hay algunas sí, es que, piden, que no llenan, no, no, que no llenan. Y están, ay, es que tú estás todo el día afuera No, suscripción, de suscripción. Para que, no sé. No sé, mejor paguen los dos para que no haya dudas. Ante la duda, paguen los dos. JD Dreaming, saludos a José Espíndola, que de seguro se la jala viéndolos, qué chingón. Saludos a Ricardo, al Flaco Bermejo y a Ángel M. Dice, ¿se podrá una colaboración con Don Cheto? Morocco y Don Cheto están juntos, pues nada más dale la visa al Morocco para que pueda ir, güey, pero pinche Morocco no tiene ni CURP. No tiene, creo que no está de alta en el seguro. Es que ya ese güey es una, o sea, es un arriesgue. Ajá. Pregunta, Alonso, ¿qué calificación le das a la malteada? Nada. Señores, tienen que ustedes probar esto. Es la sensación. Todo lo de azul turquesa está con madre. Las rebanadas estas individuales, el pastel completo, el pastel para sentarse, o comerse todo, el pastel. Sí. Está delicioso. Pero vayan mejor, los que viven en Monterrey, vayan. Renato, ¿algún consejo para poder jugar videojuegos? Mi pareja está acostada y estoy esperando un compa. Ella me dijo que no quiere que juegue más. Mira. ¿Una toalla? ¿Un jabón? No, te voy a decir algo, hermano. No todas. Pero un gran número de mujeres, si hay algo que les caga, así que odian, que no soportan, es ver a un vato feliz, güey. Sí. Si a ti te hace feliz los videojuegos, ¿qué daño le hace a ella? Nada. Nada. Ella ya está acostada, güey. Ya que se duerma. Uh-huh. Mira, te voy a dar un consejo. Ajá. Para que no te estén chingando a la hora de jugar. Agarras, una casa normal tiene 6-7 habitaciones. Claro, no una normal. No normal. 6-7 habitaciones. Sí. Vale. Cualquiera de esas, hazla tu estudio, tu cueva. Y ahí juega. Si vive en Juárez, ¿cómo le harían? ¿Nuevo León o, no, aquí o Juárez, Chihuahua? Nuevo León. Juárez, no. Nuevo León, cómprale unos tamales a la vieja y que te dejen en paz. ¿Y luego qué haga? ¿Pones tu estudio? Ahí te va. Dices, Franco, es que vivo en una casa de un solo cuarto. Ok, esto es lo que vas a hacer. Vas a hacer la chamba. ¿Ok? La chamba. La chamba. Vas a perder 3-1. A la madre. Cuando pierdes 3-1, ella solita te dice, te puse a cargar tu control. Ay, güey. Qué buena. Así. Hasta te dice, no va a ir a jugar el señor de la casa. ¿Señor? Y hasta le dices, no sé. Así como, no sé. No sé. No sé. No sé si ya tu amor ya no me interesa. No lo decido ahorita. No me presiono. Perdón, señor, perdón. Perdón, Monserrión. Sí. ¿Te puedo hacer un truco de magia? A ver. ¿Qué es esto? Un periódico. Mira, mira lo que voy a hacer. Aquí tengo el periódico normal. Ajá. Vamos a hacer un cucurucho. Un cucurucho. Y fíjate lo que voy a hacer. No, vas a hacer un cagadero aquí. ¿No? Franco, soy mago. Ok. ¿Viste? Fíjate. El mago miado lo hizo de nuevo. ¿Qué se está quemando? Ah, no. está dura. Mole, me encantó tu show en el Pal Norte, dice Alonso. Saludos a Rocío, a Cancún. ¿Para cuándo tirando bola con Dross? No, está cabrón, tendría el venir para acá y con nunca ¿con Dross? Pues has hecho hasta con Dress, ¿no? Y cuatro. Con cuatro. Sí, si quieres. No puedo, tengo que hacerlo. Yo en mi cumpleaños 21, dice Roberto, fui a las albercas, no sé nada. Entonces, ¿qué chingados haces en las albercas, ¿a qué vas, cabrón? ¿A qué vas? ¿Por qué crees que yo no voy a la Fórmula 1? ¿No te gusta manejar? Porque no estoy imbécil. No, no, no. Vamos a...
¿Cómo, amigo? Que lo atropellaron, no le funcionan las piernas, fue al table. Sí, ¿a qué vas? Por favor. ¿A qué vas a los brincolines? ¿Se te va a parar los pezones o qué? El mago Norrea, dice Carlos Nova. El mago gordito. Cosas de alberca. Cosas de alberca. Oye, a final de cuentas, dicen que la gente que llega a tener una alberca en su casa privada, nunca la utiliza. Es raro. ¿Es cierto? Es raro. O sea, cuando... O sea, pagas por tener una alberca, pero nunca la utilizas. Es que ahí te va. Depende de cuándo te la entreguen. Si te la dan en diciembre, pues no. Si te la dan en diciembre, mamaste. Pero pasa que el... ¿Te metes ahí a la alberca olímpica que tienes al lado de... A veces. ¿De las caballerizas? A ver, es que sabes que ahorita he estado rentándola porque el equipo de nado sincronizado en Nuevo León no tiene dónde entrenar. Ok. Entonces se las hemos estado prestando y a mí me da mucho asco cuando entra otra gente. Uh-huh. Entonces, tienes que mandar a cambiar todo el agua. Sí, porque dicen, échale cloro. No, me vacías toda la alberca y la vuelves a llenar. Y luego, oh, es que no hay agua en Nuevo León. Agua Fiji. Tengo que mandar traer agua desde Toluca, güey, del Nevado, güey. Del Nevado. Y luego me la traen ya líquida, güey. No. Pero bueno. No, pero sí se usa poco, ¿eh? Sí, que la tienes ahí de adorno. Es como la caminadora. Sí, termina como ahí poniendo todas las playeras. Como closet, sí. Ajá. Porque cuando la compras, dices, güey, pues, ¿a poco no le puedo dar media hora todos los días? Sí. Antes de dormir, media hora. Y hasta la compras con pantallita para... Ver películas. Con internet, de aquí puedo ver películas, güey. Y terminas diciendo, yo no voy a caminar tan pendejos, vengo a trabajar todo el día, güey. Terminas haciendo videos poniendo carritos. Así. Soy fan de Guadalajara, me llamo Dylan, dice el chido. Franco, estaría con madre que invitaras a Soy Chimuelo, el colombiano. Uh-huh. Ah, no seas malito, mándame una lista de toda la gente que debo de invitar. Uh-huh. Así, pero así, como dices tú, deberías, o sea, como una orden. Debes de hacerlo, Franco. Mándamelo como una orden, porque si algo le mama a los seres humanos... Es que les digan lo que tienen que hacer. En su trabajo. Sí. No, saludos al buen Chimuelo, sí lo conozco. ¿Es de Colombia? Sí, uh-huh. Pero es Chimuelo. ¿No trae dientes? No, el culo. Ajá. Uh-huh. Pero miente el vato. ¿Por qué? Primero dijeron que era mudo y no es cierto. Sí. Era mudo y se habló. Sí, no, pero ya después supe que le dijeron que no hablara. Oye, hermano, discúlpame, yo sé que tú ya sabes, pero prueba esto. Prueba esto. ¿Por qué la tienes que hacer puto, güey? Sí, va. ¿Puedo cerrar los ojos mientras me lo como? No, yo creo que lo de hombres es vernos a los ojos. Sí. Pruébelo, compadre. Qué delicia, ¿eh? Qué delicia. No sé quién las haga. Besitos de Nies. Si es algún indocumentado que esté ahí trabajando contigo. Pero qué ricas galletas. Es un haitiano el que las hace. Y sin las manos. No nos quiere decir cuál es el ingrediente secreto. Es el ingrediente secreto. Pero qué rico. Pruébela, ¿eh? Vasito de leche. Mordida a campechana y besos de nuez. Hombre, el cielo es el límite. Fercho Aguilar, felicítenme, hoy me di a la inalcanzable. Uh-huh. No se la alcanzaba, güey. No, así le dicen los morros a la morra que nunca quiere, ¿no? Algo así. No, a la morra que nunca los pela. Ah. Sergio Pérez, Checo Pérez. Uh-huh. Franco, ¿por qué no te agrada la Fórmula 1? Yo creo que a nadie le gusta. Esa es una teoría mía. Uh-huh. Yo tengo la teoría de que nadie le entiende y nadie le gusta. Pero es como jugar pádel. Está de moda. Y es fresa. Que yo, personalmente, siempre he dicho que la banda que juega pádel es porque son malos para el tenis. ¿Sí? O son malos para el frontón. O no conocen el racquetball. O no conocen la pelota vasca. Pero creo que la gente es tan influenciable que si mañana les dicen a todos, güey, bueno, ¿sabes qué está bien cool? Tomar... Kool-Aid con Maruchan. Y están todos tan necesitados de aceptación que van a estar acá con mi Maruchan de 10 mil pesos, güey. Así se ven en la Fórmula 1. No les creo. Máximo respeto a los pilotos porque he tenido el gusto de convivir con algunos de ellos. Son buenas personas y están mamadísimos, güey. Sí, porque tienen que aguantar para... Vato, la fuerza que tienen en el cuello... No te la tienen ni la sacamocos, güey. Sí, o sea, no. Sí. Ni ya quisiera la mamá de Checo esa fuerza en el cuello. Esa fuerza en el cuello. Impresionante, ¿eh? Y los reflejos. ¿Has visto ese video donde hacen unas pruebas con unas pelotitas? Uh-huh. La velocidad con la que estos cabrones reaccionan. ¿Por qué? ¿Por las curvas? Sí, güey. O sea, para los pilotos, máximo respeto. Para el 99% de la fanaticada, ustedes saben quiénes son.
no te gusta la Fórmula 1, te gusta que te vean viendo Fórmula 1 o que te vean en el evento de la Fórmula 1. Hay una gran diferencia. Ese güey está ahí. Sí. Y en 5 años se va a poner de moda otra cosa más mamadora y te voy a ver ahí y solamente vas a dar la razón. Pero hay un 1% de gente que disfruta de corazón, uh-huh, ver carros dar vueltas en el mismo lugar varias veces. ¿Sí? Y es respetable. Respetable y se le, respetable. Se le respeta lo respetable. A mí me gusta ver 2 güeyes agarrarse a chingazos. Dale. Respetable. Dos muchachas besándose. Hay gente que le gusta ver 22 güeyes corriendo un balón. Uh-huh. O, ¿cuántos son en el básquet? Son 10. ¿Son 10? 5 y 5. 5 y 5, ok. Ay, ¿y en el americano cuántos son, güey? ¿Vergo qué? Son como 40, ¿no? Por equipo, güey. Uh-huh. El del básquet, 10 negros correteando a alguien, o a la madre, una pelota, imagínate que fuera un vato. Me cae, se que, va a dar miedo, ¿no? Sí, es que parece como que un vato llegó a África y se metió en una tribu y se robó la esfera, güey, el diamante, como Indiana Jones y todos. Sí. Todos persiguiéndolo. El béisbol, hay gente que lo disfruta. Ajá. Yo no, pero respeto. Está muy chido, pero ya en la entrada 7, 8, ya me estoy, ya... Cuenta la historia de un camarada que empezó a andar con una chava en la primera entrada y en la 12ª a cortar. Ya estaban embarazadas. Ya estaba embarazada la chava. Pero sí que... Franco, ¿a qué equipo le vas? ¿Al equipo Rocket? ¿De Houston? No, al equipo Rocket, los hermanos, Jesse y... No. ¿Pokémon? No. Ah, Jesse, okay. Y James. Ay, muy Pokémon. Que se llaman así por aquel vaquero, Jesse James. ¿Había un vaquero llamado Jesse James? No sé, estoy inventando mamadas. Eso hace la gente en las albercas. Es cierto. Cosas de alberca. Cosas de alberca. Pichonear. No sé qué tiene la alberca, ajá, que hace que las parejas crean que nadie los estamos viendo. Ajá. Que dices, hermano, el agua es transparente, te puedo ver los huevos. Sí, te estoy viendo todo. No, y que se van a una esquinita y están así bien pegadillos. Ajá. Y no estamos haciendo nada. Y la vieja está así. Y no es alberca de olas. Dices, sí, todos estamos viendo lo que hacen. Sí. Prosigan. También cosas de aventarte un pedo. No te toca un camarada que está así y de repente una burbuja le sale y dice, compadre, te salió con todo y premio. Entonces, viene un soldadito agarrado del paracaídas. Ay, qué rico comido hoy. Fíjate, te invito a ver una carrera y con gusto te explico, dice Eric. Es que no es que te explique, simplemente si no te gusta un deporte, no tienes que... O sea, yo sé que entiendo la Fórmula 1, pero es para ir a mamarte. O sea, yo veo en México que se están mamando y pocos veo que, ay, pasó ahorita el pinche carro y va Hamilton. Sale verga. Hamilton. No, te voy a decir una cosa de Hamilton. A Samsonite. Yo soy muy fan de cuando canta, no voy a desperdiciar mi oportunidad. Ah, chinga, güey. La obra de Hamilton. Compadre, es que tú sí eres muy culto, güey. Cultura popular. No, yo soy más... Te la recomiendo, está en Disney Plus. A mí dime la pastorela VIP aquí en Versalles, güey. La pastorela de... ¿Cómo se llama el del helicóptero? Del helicóptero de Conan. No, güey. No, ¿cuál? De Sampaio. Gracias. Tenía una pastorela, ¿no? Las tandas de Sampaio. Las tandas de Sampaio, en paz descanse. En paz descanse el señor. Ay, güey. Bueno... Hay que agradecer a nuestros amigos del Guayabo Monterrey. ¡Hoy se rifaron! Se lucieron. Padrino. Me quedaste mal porque no quedó impreso el logotipo. Ya sé, chingados, perdóname. La voy a dejar pasar esta vez. Y por la manzana. Y porque no trae el coyote chica inválido. Pero oye, fuera de mamada, ese macarrón, véndanlo en el Guayabo. ¿Te gustaría? Carnal, así okay. Con ese chicharrón que tiene encima. Oh, güey. Okay. No mames, qué delicia, güey. Lo vamos a pensar y vas a ver que no. Sí, andamos checando dentro de ahorita, porque ya no hemos sacado menú de temporada, entonces andamos checando a ver qué vamos a meter dentro de las entraditas y el mac and cheese es muy buena entradita. Muy hay una entradita... Que tenemos un nuevo reto. A ver. Bien, para la próxima semana. De entrada, queremos una tostada cada quien. Ok. De atún toro. Ok, o toro. O sea, tiene que traer su desi y el capote. Sí, tiene que venir con todo el capote. Sí. Atún toro. Ok. Quiero que un atún se coja un toro. Y salga un atún. Okay. No un toro a una tuna. Ok. No. El atún a un toro. A una tora. A un toro. Un toro. Le hacen la operación de cambio de sexo. Ok. Se embaraza in vitro. Ok. O en FEMSA. O en cualquier empresa. Sí, cualquier empresa, regio. Ajá. No, una tostada de atún toro para empezar. ¿Lo gustas con algún aderecito por la parte de abajo, con cebollitas fritas en la parte de arriba? Cebollita frita. Ok. Aderezo, ¿cuál sugiere mi compa?
Yo creo que el de chipotle. Chipotle. Chipotle, ok. Aderezo de chipotle, okay. Pero que no pique mucho. Sí. Okay. Chipotle suave, chillón. Chipotle. Re puto para el piso. Ok, ok, ok. El tostoncito en la parte de arriba, sí. Ok. Pero quiero, a ver, atún toro. Ok. No me traigas atún Dolores o su puta madre porque me voy a enojar. Quiero la parte sabrosa de la lonjita del atún. El verdadero atún. Vamos a ver. No la pendejada que le venden a la gente. Si no lo que me dices, se lo conseguimos. Sí, el atún. Lo conseguimos, padrino. ¿Con qué se va a acompañar ese primer tiempo? Ahí te va. El cielo es el límite. Ok. Quiero... Fíjate lo que... Es doble. Sí, es muy conseguible. A ver. Vas a conseguir unas conchitas. Ok. Con crema. Ok. Salsa, pero salsa casera. Ok. Qué chulada. ¿Y le rojo o verde? Roja. Roja, ok. ¿Te gusta? No, que no pique para mi compadre. Copita, okay. Salsa, crema y frijoles en bola. ¿Dentro los, de los conchitas? Conchitas, sí. Ok, frijolitos. Frijolitos en bola. Okay, muy bien. Fíjate, espérame. Dios te bendiga mucho. Fíjate lo que, con lo que vas a acompañar. Se llama desayuno escolar. Ok. Tres tortillas de harina. Tres tortillas de harina, ajá. Les vas a poner frijolitos. Frijolitos, sí, sí. Y las vas a poner los tres taquitos y me los vas a poner en una bolsa. Una bolsa de plástico. Con su papelito envuelto el no, taquito. No, el taquito, porque luego se le pega. Se le pega. Okay. El taquito dentro de la bolsa de plástico. Ok, bueno. Me los traes así y me traes un vasito de estos con salsita verde. ¿Cuántos taquitos quieres tres, dentro de la bolsa? Que sean tres y tres. Tres y tres, órale. El cup, queremos salsa tipo los tacos Pancho. Ok, ándale. Muy bien, sí, sí, sí. O sea, vamos a estar bañando. La taquina. Que no pica ni madre, pues está bien sabroso. Pero está bien sabroso. Pero ahí te van, compadre, okay, vamos a hacer. Ahí te va el cotorreo. Tú ya nos chingamos la tostada, de repente llegan con los tres tacos y llegan con las cochitas. A ver, ¿cuál va a ser el primer tiempo entonces? La tostada. ¿Seguro? Sí. Ok. Conchitas con tres taquitos de frijoles. Ok. Yo te voy a decir qué vamos a hacer. Cuando nos traigan la bolsa con las tres, le vamos a echar los taquitos. La salsa dentro de la bolsa. Y le vas a echar las conchitas adentro. Y vas a hacer esto. Ok. Tienes que hacer un revoldeo ahí. Con el taquito. Con el taquito. Y eso es lo que este cuerpo ha llegado cuando sí comía en la secundaria. ¿Puedo un taquito sacarlo nada más? Carnal. O sea, son tres tacos. Si tú quieres matar a alguien, lo hacemos. ¿Puedo? Ese día. O sea, okay. Pues es lo que tú quieras. Yo nomás... O veme. Veme. O sea, veme cómo comer. Ah, ok. Ya tenemos tostada, y conchitas taquitos. Con taquitos. Ajá. Ahí te va. Otro ropán. Okay, otro ropán. Sí. Fíjate lo que viene el vergazo. Si se puede, una chocobanana para cada quien. Muy bien. Esa chocobanana la quieren con algún tipo de escarchita de colorcitos bonitos. Pásale, mija. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, corazón? ¿Por? Pues porque cumples años, güey. Ah, no, Checo. Ah, es que es Pascua. ¿Por qué haces eso? Que te quiere. Por amor, dice. Mira, hay gente que te echa papelitos, güey. Yo pensé que había echado la ceniza. No, yo también. No. Yo dije, ¿qué pedo con esta niña? ¿Y de quién es, güey? No, está bien. Oye, ahorita okay. Sigue que tirando. ¡Pah! Se escucha en una esquina. Oye, chocobanana. Ajá. ¿Chocobanana está choco bien? Banana. Con grajeas. ¿De qué? ¿De colores? De colores. Puede ser de nuez. ¿O te gusta el nuez? Puede ser okay. Con tocino. De nuez. De nuez, muy bien. ¿Tocino? Sí. Ajá, la vez pasada les trajimos una chocobanana con tocino aquí. No, sería de grajeas. ¿Y yo qué dije? Nada, dijiste con madre. Con madre, sí, sabroso. Las grajeas. Grajeas. Ahí te va. Okay. Una de las grajeas. Una nomás. De puros. Una de las grajeas. ¿Cómo se llaman estas que son para la garganta? Ah, una graneodín. Ok. Una graneodín. Tiene que venir en... En la mera punta de la chocobanana. Sí. En la punta... En mero arriba. Una graneodín. Ok. Y no las vamos a... Ah, no. No, es porque si la garganta te raspa... Ándale. ¿Con qué terminamos, compadre? Vamos a terminar... ¿Qué será bueno? La bebida. Tepache. Muy bien. Tepache frío. Dios, te pedí amor, no que vinieras en persona. ¿Crees pues conseguirlo? Padrino, sin problema. Tepache. De hecho, hoy viene el guayabo que están haciendo tepache la raza de cocina. No mames. Sí, la raza se pone creativa y hace sus propias bebidas. Ya está yo. Sus propios fermentos. No. Un día estaba yo robando y me dijeron, tepache. No se te caché. Tepache. Hacen su propio tepache. Y...
¿Sabes de dónde sale el tepache? De la cáscara de piña. El maestro Andrés Bustamante, le mando un saludo, en el Mundial de Italia 90, creo que fue el profesor Morfema, no les quiero echar mentiras, dijo, ¿cómo se dice en italiano te gusta el jugo de piña? ¿Ti piace el tepache? Y es una genialidad. De ahí para arriba, maestro Bustamante, un beso donde quiera que esté. Le mandamos un beso. Maestro, un beso en el wiri-wiri. Terminamos con azul turquesa. Y terminamos con azul turquesa. Qué chulea. Muy ¿Qué bien. Vamos a pedir de azul turquesa? Se me antoja algo de tres lechos. De tres leches. ¿Qué tenemos de tres leches en azul turquesa? O sea, pastel de vainilla de tres leches, de mango o de fresa. ¿Mango, fresa o vainilla? Durazno, fresa y nuez. Durazno, fresa y nuez. ¿Quieres esa? Qué chulada. ¿Compartimos uno de esos? ¿Una rebanada? Por favor, ¿se puede? Yo hablo con la dueña, ¿no? Tranquilo. ¿Qué es la temporada? Okay. Durazno fresino. Sí. Durazno fresino. Muy bien. A ver, entonces, ¿qué pedimos? Dale, no, madre. Tostadita de... Tostadita de atún. Toro. O toro. Que trae el jersey de Michael Jordan. Exacto. Sí. Con los Bulls. Compadre, cada vez está más llena de mierda esa playera. Sí. Parece que Jordan se cagó, güey. O sea. Trae así como polvo blanco, perino. Es caspa. De primer tiempo quedamos con que iba a ser la tostada. Atún toro. De atún aderezo toro. De chipotle. O sea, chipotle, la sí, parte arriba dijimos que le íbamos a poner su bolita frita, algo así. Regular. ¿Gustas que el atún lo guarnice con un poquito de salsitas ahí de atún, perdón, de soya con limón, sí. Lucy, para que sí, le dé un sabor? Lo dejamos a el cielo es el límite, el cielo es el límite. Para acompañarlo va a ser las conchitas con crema, con salsa casera roja, y con frijolitos en bola. Uh-huh. Aparte, una bolsita con... va a ser una bolsita con los taquitos de frijolitos de harina. ¿Uno afuera para mi compadre? Uno afuera para mi compadre Franco. Y yo, lo que pasa es de que yo los frijoles sí se los voy a hacer a un lado tantito, güey. Sí. Ah, muy bien. Y el frijol por... yo a mí la tortita por zarandeada. Tortita y ribeteada. ¿Y luego viene qué? Después dijimos los riopanes, exactamente. Sí. Hay tres más, ¿verdad? Sí, parino, sí. Yo siempre cargo con mi cajita de riopanes en la mochila. Ok. De verdad. Y lo que seguía... ¿Tepache? El tepache, pero antes del tepache el otro platillo. La chocobanana. La chocobanana. Exactamente. Y terminamos con azul turquesa. Terminamos con azul turquesa. Excelente elección. Parino. Compadre. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos claro que sí. Guayabo. Nos pueden encontrar en TikTok, Instagram y Facebook como elguayabo.mx. Y también en nuestras dos sucursales, tanto Guadalupe como San Pedro. En Guadalupe estamos en la colonia Villa Española. Y el teléfono para contactarnos es el 8183-647645. Y el de San Pedro, estamos en Plaza Localital, sobre Vasconcelos, cruce con Manuel González. Y el teléfono es 8125107257. ¡Eso! ¿Hay promociones próximamente? Sí, pues mira, pues las promociones las tenemos de lunes a jueves, cuando quieran ustedes acompañarnos, y vamos a estar este fin de semana en Oaxaca, vamos a estar ahí cocinando en Copalitilla, vamos a ir a hacer un eventito este fin de semana, y la próxima semana nos pueden encontrar en Torreón, en el Festival del Antojo, de los del Blog del Gordo, para que nos puedan echar la visita, exactamente, ¿no? La mano va a estar toda la raza del Guayabo jalando. Entonces, nos pueden encontrar ahí la próxima semana, que va a ser el 13 y 14 de abril, exactamente. Y este fin de semana en Oaxaca vamos a estar ahí cocinando en Copalitilla. En que Oaxaca, si le pones queso, ¿allá qué es? ¿Queso qué? Quesillo. Quesillo, sí, allá no le dicen queso Oaxaca, la raza se enoja, se ofende. Cabrón. A ver, ¿qué sale? Compadre, se te salió un gis. Oye, no, vayan al Guayabo. ¿Qué pasó? Ah, parino. Que te le pelas la verga. Volteamos y está el borre. Exactamente. Les queremos agradecer también. Hoy nos premiaron. ¿Está bien, parino? Le pegó, perdón. Sacaste un pedo, güey. Está bien. Nos acaban de premiar el día de hoy. ¿Cómo? En la guía de cómo comí, exactamente. Ahí está la imagen, ahí nos pueden ver. Les agradecemos bastante por el reconocimiento. El máximo galardón. De la comida. Dice, a ver, vamos a leerlo, dice... Máximo galardón. No, ahí está. Ay, pasaste. Mira, ahí va. No, ese es Carlos. Y se atraviesa un hijo de puta. Por acabar la primaria. Exactamente.
Por fin acabó la primaria, mi carnal. No, les queremos agradecer a los de Cómo Comía, la guía, por tomarnos en cuenta. De verdad, muchísimas gracias. Un aplauso, pues, cabrones. Cómo Comía. Más bueno, que merecido, ¿eh? Gracias, gracias, merecido. Gracias, de verdad. Pero vuelve a haber errores, cabrón. Voy a matar al falso borre, güey. Y lo vamos a matar en tu conciencia. Lo vamos a matar a puro baguette, con un baguette. Sí, a baguetazos baguette en las nalgas, güey. Muy bien. Quiero verlo. Se va a quedar marcado sin lecaroz en la cola. Lecaroz. Compadre, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Quiero el aplauso para el Guayabo Monterrey. Como siempre, una delicia. Oye, ayer la gente pensó que lo dije porque era April Fool, pero no. Ya tengo el permiso para comprar un enano. Ahora bien, si usted es enano o conoce a uno, mándeme un video de 30 segundos al correo rachel@francoescamilla.com. rachel@francoescamilla.com. Un video de 20, 30 segundos explicándome por qué debería ser usted Pedacito. Tome en cuenta que Pedacito va a tener un salario. Un buen salario. Número dos. ¿Saldrá en los programas? Cuando yo quiera. Ok. Por ejemplo, imagínate con que... Con razón, debajo de las escaleras vi que pusiste una colcha, sí, ¿verdad? Sí, tiene ahí su casita. Ya le tengo su casita de Harry Potter. Y él, parte de su trabajo va a ser cuidar a mi perrito Nano en las giras. Cuando tengamos ya Pedacito, Nano va a ir a las giras. Y voy a tener un enano de Nano de Nano. ¿Ok? Eso es freestyle. Predica, madre. Predica. Es sí. Un enano haciéndola de Nano para mi perro Nano. Y los dos... van a traer su coordinadito. O sea, si Nano anda de Batman, Pedacito anda del Joker. La otra. Fíjate bien. Pedacito va a estar vestidito de Luke Skywalker en el Imperio Contraataca. Va a traer una mochilita. Y Nano, mi perro, va a ir en la mochilita así en los hombros de él como si fuera Yoda. Y luego yo voy a cargar al enanito. Entonces yo voy a traer al enano que trae a Nano. Pero en ese video usted me va a explicar por qué sería un buen Pedacito. O sea, ¿qué sabes hacer? ¿Cuáles son tus habilidades? Porque tu trabajo limpiar, va a ser... limpiar vídeos en el... Tu trabajo va a ser muy sencillo. Simple, sencillamente, estar conmigo. No me lo voy a coger, aclarando, no me lo voy a coger. Ni me la va a chupar. A menos que él quiera. Sí. Consensuado. Pero te va a tocar ir a giras... Te va a tocar venir al estudio. O sea, rockstar. Vas a rockstarear. ¡Ojo! En la primera que se encabrone o se enoje... O se va a chingar a su madre. Ahora, yo antes de que termine, sí, yo te voy a regalar algo. Carpintero que me pueda hacer esto. Una mini catapulta. Se la pago, se lo juro. Se la pongo una catapulta que pueda aventar algo de... Cuando hablamos 80, de catapulta, ¿vamos como un trebuchet? Sí, okay. De las de antes. Okay. O que me puedan hacer una resortera gigante... que pueda aventar cosas entre 60 y 80 kilos. Te la voy a regalar. Y de repente, oye, que el señor Franco se va a juntar con la mole y va a haber martes de catapulta. O okay. te quedas terminando Amos. Ah, ¿también va a entrenar? No. Sí. Necesitamos a alguien que esparre con Rodrigo, güey. Entonces, okay. También vas a entrenar. O sea, lo vamos a poner mamado, güey. Bueno, mamadito. Mamadito. Sí. Y le vamos a comprar su ropita bien. Sus trajecitos de superhéroes o de lo que... Se lo vas a dar bien vestido. Sí, va a andar al puro pedo. A medio sueldo. Pero bien. Ahora, Rodrigo, cuando tenía 8 años, dejó una Power Wheels Bigfoot. Aquí está, yo la he visto. ¿Está todavía? Le vamos a dar carro. Sí, va a traer nave. Va a traer nave para que se vaya de aquí hasta su casa. Y ojo, chéquense que esté bien de salud. Sí, se nos murió el que... No. O sea, no. Perdón, ¿pueden editar eso? En paz descanse el de ahora. Es en vivo, no podemos sí, editar sí, nada. Pero tomen en cuenta, chéquense bien de salud. ¿Por qué? Porque lo quiero empedar, güey. Y le pienso pedir, no digo a quién del staff, borreguéalo. Ándale. Sí. Y ya que anda hasta el Pitágoras, le voy a hacer preguntas y que me cotorre cosas. O sea, realmente, esa persona va a cobrar... por pasársela de puta madre. ¿Puedo ser Pedacito? No. Tiene que ser
100%. Ahora, ojo. Sí. Como la SS. ¿Qué? ¿Super Sport? No, los bichos alemanes. Ah. Me tiene que comprobar que es tercer generación de enano. Ah, te creo. No, o sea, puede ser nuevo enano. O sea, no. Ahora, tengo pedo. Aquí al lado no se ve. Franco tiene un ajedrez gigante. Los jueves, él va a ser alfil. Va a ser alfil. No más él. Él va a ser alfil. Alfil negro. Lo vamos a vestir de negro. Lo vamos a pintar de negro. Solamente se puede mover transversal. Como el alfil, o sea, diagonal. Sí. Es que mi compadre no juega. No juega. Pero, sí, imagínate que estamos acá, amos del universo, y de repente pase por ahí. Y que hable como los Minions. Obviamente. Para. Le vamos a pagar una persona, un coach de voz, que lo va a enseñar. Y, ojo, este es lo chido de pedacito. Si a mí se me infla un huevo y digo, quiero aprender italiano, él va a estar conmigo en las clases. O sea, vas a dejar un enano al puro sentado mamado. Claro, porque me voy a hablar con él en italiano. 6 idiomas. Sí. Se va a poner mamado. Se va a poner hasta el huevo. Va a viajar. Ya tengo hasta dónde lo vamos a poner en el avión. No mames. Compadre, recuerda que... Ya tenemos su sillita y todo el pedo. Le vamos a poner aquí su periquera para que también esté en Amitos del Universito. Ah, huevo. Se la va a pasar de puta madre. Señores, a toda la gente con acondroplasia. ¿Cómo? Acondroplasia se llama. No, que sean enanos. Enanos. ¿O qué es eso? Perdóname. Es gente que pues, trae pedos en los huesos. Ah. Ojo, que si de preferencia las piernas estén zambas para que hagamos una pelea de perros y le pasen por abajo. Para allá, no es mi enano. Compadre, el cielo es el límite. Si es mío, es tuyo. Claro, claro. Oye, te lo pillo ahorita. No, puedes, güey. No ha comido. Deja que coma y te lo mando. Te lo mando. Compadre, claro, ¿sí? Claro. A ver, perdóname, pero parte de eso es, hoy es cumpleaños de la mole. Acompáñalo. No, el siguiente mes es cumpleaños de la mole y desde ese día lo estoy ensayando unas mañanitas en Minion y su chamba va a ser, órale, váyase para allá. Y de repente, compadre, vaya con la mole. Se me murió. Aquí traes otro. ¡Me lo regresé en una cajita! Aquí está. Vamos a echarlo. No se crean. Somos comediantes. Eso va a ser, señores. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no darle oportunidad a las personas pequeñas de que se ganen una lana, güey? Sí. Porque la gente los contrata para duende. Para duende de Santa Claus. Ajá. O para un comercial de chocolates. Mm-hmm. No, señor. Aquí no te vamos a dignificar. No. Te va a ir bien. Vas a... Y eso es mejor. Te va a ir muy bien. Y va a firmar su contratito con su plumita y todo el pedo. Y te aviso, nos vamos a pasar de chorizo bien duro. Pero te prometo que va a valer la pena. Va a ser los mejores años de tu vida. O mesesitos. O mesesitos. Compadre, ¿dónde lo seguimos? Síganme en Mole82 en Instagram, La Mole Chida en X o La Mole Chida en Facebook o Experiencia Regia en Facebook y La Mole Chida en YouTube. Gracias a toda la gente por vernos aquí. Compadre, ¿dónde te puedo? Perdón, se me salió. Gracias a nuestro equipo de producción, al señor Derek Villa. Sí. Sí. Ah, bueno. El señor Rubester Flores, que nos está ayudando a poner al tiro a la gente en la transmisión. Si han visto, no ha habido errores. ¿Por qué? Porque está Rubester con el pito de fuera pegándoles para que no haya errores. Sí, grita. Señor Luis Coria supervisando a Isaac, que está todo nervioso. Rachel Acosta y Yami Ruth en la transmisión. Rodrigo González haciéndose güey, nuestros amigos del Guayabo. Y obviamente a la comedia hecha persona, mi compadre Mafa Malamone. Compadre, ya nos vamos. Y la queso, traca. Oigan, señores, nos vamos. Se quedan con caricaturas. Ah, no, ya no hay nada. Deberías de meter caricaturas. Ahí terminando. Ponemos a pedacito a que haga shows acá de Muppets. 2 horas el vato. Así bailando como robotito. Así. Sí, bueno. A lo mejor le voy a decir, hoy vas a bailar durante 15 minutos. Pero, señor. Hoy vas a bailar. Bueno, ya está, señores. Gracias a toda la gente que nos acompañó. Se quedan, nos despedimos. Esto fue Amos del Universo. ¡Onais! ¡Ea! Los Amos del Universo. Chingada madre, Rubeste, porque... Ahí está.